¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hola, hola. ¿Qué tal? A ver, tengo chat acá. ¿Está todo? ¿Se escucha bien ahí? ¿Nos pueden confirmar eso? Sí, súper importante. Sí. Si no hay que subir el micrófono. No estar muteados, ¿viste? Nos vemos todos. Se ve. Ahí nos estamos viendo en Twitch. A ver si tengo el chat agregado acá, ¿no? ¿Cuál es el chat? Está ahí. Ahí va. Clave. Vamos a escribir. Ahí va, sí. Se escucha medio lejos. Ajá. ¿A quién? ¿A todos? Claro, porque si es a todos, según uno solo. Vamos a subir ahí un poco más a todos. Hola, hola. Porque el micrófono está ahí, es ese que está ahí. Claro, lo ven, eso. Ese volumen, este es el volumen de los auriculares. ¿O el volumen? No, de los auriculares. Es de la, sí, de la. Atrás está la ganancia y la forma del micrófono. Está en Omni. El cardioide. Gracias, pues. Bueno. Tenemos el último Taberna Responde del año. Que no va a ser el último stream, pero sí la despedida que hacemos acá todos juntos. Este año, por supuesto, tenemos los últimos capítulos del año de tanto de Nieblas de Anure el jueves, como de Jardín de los Presentes el viernes. Y la semana que viene tenemos el último DM Responde también del año. Y quizás tengamos algo guardado para todos el miércoles 22. Estamos haciendo revisión de los manuales especiales de ID, Candlekeep, Tasha, Van Richten. Hoy me dijeron cómo se pronuncia. Ya mismo necesito saberlo. Es Van Richten. Van Richten. Porque es holandés. Todos somos como si nos cambiara algo. Todo tiene sentido. Pero no es holandés, es de. ¿Cómo es Ravenclaw? Iba a decir. No, Ravenloft. Sí, pero está basado en Van Helsing. Que es holandesa. Van. Claro. Puedo Ravenloft se pronuncia, es la pronunciación griega. Ravenloft. Dijiste Ravenclaw. Eso también es la pronunciación griega. Ay, por favor. Gracias por entender la referencia. Ay, por Dios. Metiste tentar. Bueno, en enero. Sabemos que, ya saben, nos tomamos vacaciones de streams, aventuras y videos. Tenemos cosas pensadas para redes sociales que se irán mostrando, pero vacaciones. Sí. No sé si vamos a hacer un stream así todo en la playa o algo así. Pero... ¡El especial de la sandía! Sí, era bueno. El OVA, por favor, el OVA inservible en la playa. Sí, sí. De bonding. Sí. El OVA que adelantás. Sí. Bueno. Y por último, no se olviden de que todo lo que vayamos recaudando para Cafecito va a ir a la organización Plopatas de Rosario, que, bueno, ahora les vamos a dejar el link a su Instagram para conocerlos, donarles, acompañarlos, que la verdad que hacen un laburo muy lindo. Y bueno, sin más, bienvenido a todos. Sí. Bienvenido, yo como si estuviéramos, ¿viste? A ver, poné la intro de Anura. Antes de avanzar, para cualquier persona que acaba de llegar... Generalmente hacemos DM Responde y estamos nosotros charlando y respondiendo preguntas de rol. Ahora estamos todo el equipo de la taberna respondiendo preguntas. Y comiendo. La pregunta de quién estamos despidiendo el año. Y bebiendo. Y hay la primera pregunta acá, que es de Nota. Primero, gracias Joshua por la suscripción, que dice, ¿quién es el nuevo miembro del equipo que está sentado en el medio? Se llama Xam. Es el negativo de Max. Sí. El anti-Max. El Max de la Dark Timeline. Sí. Ay, no. Quiero que sepan que para mí también es la primera vez que lo veo sin barba. Lo conozco en su montón. Es la primera vez que lo veo sin barba. Es más, ¿sabes que me acuerdo una vez? Estábamos con una fiesta y no me acuerdo cómo llegamos a que estábamos hablando de Max sin barba y nos mostró una foto, Max. Y yo le dije, está bien. Yo te creo que eso es vos, pero no te creo que esa es tu cara sin barba. Es como, creo que llegaron a la luna, pero ese no fue el video. Claro. Yo lo conozco de tiempos inmemoriales y sí, lo he conocido. Pocas cosas ya no le conozco. Igual me sigue sorprendiendo. Y ya que estamos, hay un anuncio más sobre Max, así que si querés. Bueno. Pom. No. Es dramático. Este va a ser mi último año en la taberna. lamentablemente o afortunadamente, como que, dependiendo de la perspectiva de cómo uno lo quiera ver. Afortunadamente seguro que no. Claro. Claro. Onda. Perdón, es examen. Claro, la falta de barba afecta. El bigote que está hablando. Controla ese bigote, por favor. Perdón. Sí, porque bueno, el año que viene voy a, ya arranco la facultad, voy a hacer con trabajo. Vienen algunas propuestas nuevas musicales y voy a estar hasta las manos. Lo que sí, le dije a los chicos que cualquier cosa que necesiten, obviamente voy a estar. ¿Quién te dice el día de mañana si aparece un cal por ahí dando vueltas o algo por el estilo? O un Sebastián. Pero siempre voy a estar presente. Siempre voy a volver. Sí, así que nada, eso. Los quiero mucho y a mí me duele mucho, pero al mismo tiempo sé que tengo que hacerlo. Fuck, boludo, empezar así. Pero ahora que tocamos fondo, ahora es todo para arriba. Esto es algo que nosotros ya sabíamos, sí, que venimos charlando hace un tiempo largo. Y de hecho que Max nos había dicho hace ya un año. Y de hecho, las últimas semanas se sintió un poco eso porque empezó a tener más ensayos con orquesta, más trabajos musicales. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No le vamos a decir que no lo vamos a obligar a nadie a que se quede a la taberna. Oh. Traigan las cadenas. Es una oportunidad re linda también para él para hacer, ustedes ya conocen, el otro, no es hobby, es un trabajo ya para él. Y obviamente que lo reapoyamos y lo reacompañamos en eso, siempre que podamos. Así que ya sabíamos, pero queríamos que esté el momento justo para poder decirlo. Y que lo diga Maxo, es así. Claro. Bueno, Sam. Pues si tienen algunas preguntas para Sam, se lo pueden hacer. Por otro lado, creo que esto nos abre la puerta para también incluir más gente al equipo. Así que el año que viene seguro trae sorpresas para todos. Tal cual, tal cual. Wow, muchas gracias, Joshua. Bueno. Si Nota no te cree que es un doppelganger. Lloro, dice. Bueno, Félix nos pregunta de qué hablaron hoy. Hoy realmente no hay nada planeado. ¿De qué querés hablar, Félix? ¿Qué tenés ganado? Yo me voy a comer un chipá, por lo pronto. Dale. Vamos a hablar de eso si querés. Hoy la idea es que si quieren hacernos preguntas al equipo, sobre el año, sobre nosotros, sobre cómo fue trabajar en el canal. Hoy estamos hablando que también es el primer año del Ordi. Va a ser el primer año oficial en febrero, pero digamos, está cerrando el año con nosotros por primera vez el Ordi. ¡Qué locura! Sí. Vuela. ¿Cómo pasa? Una locura. Sí, man. Así que si tienen preguntas sobre cómo es trabajar en la taberna, lo que quieran ustedes. Curiosidades, boludeces. O ser un vampiro. O ser un vampiro, claro. Relé de combate montado. Perdón. No fue sin querer. No quería relé. Como verán, siempre nos juntamos a la noche. ¿Qué fue lo más difícil de hacer en la taberna? Pregunta Fénix. Uy. Aparte esto lo podemos decir cada uno, digamos. En mi caso fue hacer los videos de coso del bar de la taberna. Fueron re complicados. De hecho, hoy mismo en el ensayo de la orquesta me hicieron hacer un video para grabar. Tardé 1000 años para decir hola, soy Maximiliano. Una oración, literal. Es difícil, sí. Así que no saben por lo que pasó y pasa León. Ah, de hecho, hablando de eso, la última vez que grabamos, esto ya digamos, después de 3 años grabando videos, a Bachi se le ocurrió un método para que yo estudie el guión. Se le ocurrió un método. Y me lo dijo, y el video salió perfecto. A ver, perfecto es un término relativo, dicho en palabras. Porque yo soy la que sabe cómo está ese video. Bueno, pero tenés que compararlo. Salió muchísimo, claro. Sí, salió muchísimo mejor. Ahora bien, el método súper secreto de Bachi, técnica milenaria desarrollada después de 3 años, es habla lento, León. A veces si no te dicen no te das cuenta. Claro. Habla tranquilo, pensá qué es lo que estás diciendo antes de decirlo. Y milagrosamente eso funcionó. Es como, wow. Era por ahí. Ese es el trabajo de las directoras. Si tuviese un dinosaurio te lo tiraría, León. Yo Por eso está en los créditos dirección Louis Bachi. Lo voy a tirar con una aceituna. Porque eso es muy necesario, que no lo parezca. Sí, muy sí. Así que está. Bueno, ¿y para ustedes qué fue lo más difícil? Lo más difícil. Podemos entrar en el año. No, para aprovechar. Están pensando mucho, ojo. Sí. Creo que una de las cosas más difíciles fue cuando nos agarró por primera vez la cuarentena y fue ver cómo hacemos para seguir con la taberna si no nos podemos juntar los tres a grabar. ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen ustedes? Los primeros meses que era de Kick, pues no queríamos frenar, no queríamos dejar de hacer nada, pero tampoco nos podíamos juntar. Claro. Que por suerte coincidieron que la tela verde y la cámara estaban en la misma casa, que no es lo que pasa ahora, pues el estudio de grabación está en mi casa y grabamos con el celu de Bachi. ¿Es tu vaso, Max? La magia del cine. Sí, pero está... el dual wielding. Pero si, por ejemplo, nos hubiese agarrado la pandemia como estamos ahora, no podríamos haber grabado. No. Y no. Eso posta fue algo difícil. Después, a principios de este año que nos mudamos, ustedes sabrán, tuvimos... 1 mes y medio, 2 meses, 3, no sé cuánto. Sin internet, con problemas de luz. Fue un caos la taberna a principios de este año. Fue como, yay, pasamos el 2020. Oh, fuck, principios del 2021. Fue súper heavy. A nivel administrativo, yo siento que nos retrasó un poco en lo que nosotros teníamos planificado. Que si bien las repullamos y le pusimos lo mejor... León se llevaba a la computadora, a lo de Max, a lo de Lu, o sea, chicos, en taxi, agarraba su computadora. Señor gabinete, todo para poder streamear, todo, y yo desde acá streameando, a ver cómo podía con el internet pedorro. Viniéndote a casa. También. Sí, también me fue lo de Lu, me he ido lo de Lu. Yo creo que esto al principio de año. Sí. Porque fue 6 meses. Uno de los primeros streams de la taberna, de lo del jardín. Me acuerdo que estaban en esa, yo no podía creer. Todo el traslado que hacían y la logística. Increíble. Por amor al rol. Me acuerdo que cuando fue la. Total. Para mí lo más difícil fue llevar la compu de Max y hacer todo eso, porque yo venía estresadísimo por eso. Y el primer stream que hicimos de jardín desde lo de Max, o uno de los primeros, estaba todo seteado y en el momento que estoy preparando el stream dejó de funcionar el bot de dados que usamos en Discord. Ay, y yo estaba re enojadísimo. No, pero arrancó antes de que no te prendía la máquina. Sí, ¿te acordás? No me prendía la máquina. No me prendía la máquina. Y yo estaba... bueno, tranqui. Y Max estaba pintándose toda la cara, tranquilizándome a mí. Qué loco. Yo estaba re enojado. O sea, ustedes imaginen esa escena en su mente, más pintado en su libro. No, León, doy y León a la puteada de la máquina. Yo cerradísimo, Pero no entiendo, si tiene todo. Acá esto, acá el otro, bla, no toqué nada. Estaba muy enojado. Ay, no. Bueno, ¿y Lordi? A ver. Como decíamos antes, el salto... porcentual más grande que uno hace es de 0 a 1, digamos. Yo creo que para mí lo más difícil fue arrancar. Fue convencerme de que, bueno, ahora tengo que dirigir rolcito con una cámara adelante. Para la gente. Y bueno, eso yo creo que fue ese salto. Después, bueno, cada vez se me hace más fácil, cada vez como que le voy agarrando más la mano, creo. Y cada vez me permito disfrutarlo más también. Claro. Porque los primeros... las primeras sesiones era como... o sea, lo disfrutaba, pero en una tercera o cuarta instancia. Había cosas mucho más importantes que disfrutarlo, digamos. Que era hacerlo primero. Después con el tiempo realmente se me hizo más fácil, lo puedo disfrutar más. Ahora me relajo mucho más. Yo creo que eso fue lo más difícil, por ahora. Y después hay otra pregunta que nos hicieron por ahí. Primero, gracias a Antuli por la suscripción. ¡Ey, sí! Gracias. Hay otra vez que nos hace Joshua. Altos y bajos del año. ¿Qué cosas nos gustaron más y qué cosas nos gustaría mejorar para el año que viene? Ya creo que dijimos, digamos, las más complicadas, así que... Algo que me gustó fue el cumpleaños de la taberna. Porque estábamos justo saliendo de todo este caos de no poder hacer bien los streams como nosotros queríamos. Y en el medio nos dijimos, vamos a hacer este cumpleaños. Y fue como, ¿por qué, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Y bueno, Pero fue re lindo y salió re lindo, fue solo un fin de semana. Pero nos re gustó, el Discord estuvo súper vivo. Me encantaría poder mejorar eso de alguna manera el año que viene y creo que fue algo como un highlight de este año que me parece re importante. Estuvo re bueno. Sí. ¿Sabes que me estaba acordando yo del anterior Tabana Responde que hicimos? Que también lo hicimos por stream y después nos quedamos como 4 horas más acá charlando. Sin parar, estuvo re bueno eso. Y que fue con el sorteo, ahora que lo pienso, fue por el cumpleaños. Sí, que hicimos todos los sorteitos bonitos. Sí. Eso estuvo muy cool. A mí hay cosas técnicas que me gustaría mejorar. Una cámara. Una cámara de verdad, una cámara pulenta. Me encantaría, ahora lo estoy convenciendo a Luxon, en vez de tener una tela verde, pintar la pared de verde, del color verde croma aquí, la pared entera. Y olvidarme. Así, porque a veces queda angosta la tela y León no puede expresarse tanto como le gusta a él. Y tiene que hacer clic y quedarse ahí en el gancho del su cubito. Yo también te pido un poquito para probarlo. Stream de 4K, dicen acá yo. Vamos a intentarlo. Jackie. Este año llegamos al 720. Eso es un salto que habíamos logrado. A mí una de las cosas que me gustaría mejorar es que crezca el equipo de Avatar. Que se sume más gente a trabajar con nosotros. Eso estaría re bueno. No, pero eso no depende de nosotros, León. Depende de la comunidad. Guiño, guiño. Igual también, digamos, es un compromiso grande que hay que asumir. Tal cual. Y que todo acá lo entendemos. Sí, totalmente. Pero estaría bueno. Hay que abrir propuesta en LinkedIn. ¡Ey! Momento. Ojo. No pagamos. Tipo, eso es lo primero que tiene que estar en el por amor al rol. ¿Cómo se llama eso? No es voluntariado. Una pasantía. Ahí va. Hagamos una pinta. Claro, hacemos una pasantía. ¿Sabes las cosas que aprendí en la taberna? Un montón de cosas. Un intern que me tenga las pelucas. Joshua dice, pongan mail que mandamos un CV. Listo. latabernaderol@gmail.com. Mandale nomás. Claro. Go. Después, bueno, veremos. Acá hay una parada de orden. ¿Te costó mucho acostumbrarte a los vivos de Twitch? Buena pregunta. Es una buena pregunta. Me costó mucho. Tendría que definir qué es mucho, porque si lo pienso en cuando lo iba haciendo, sí me costó un montón. Pero ahora lo miro para atrás y realmente no me costó tanto. O sea, lo pongo en perspectiva y digo, bueno, por haber sido mucho peor, por haberlo sufrido mucho más. Pero bueno, me ayudó mucho que tengo un equipazo. Hay gente que viene haciendo esto con mucho amor y mucha onda y mucha conciencia también. Y realmente se hace mucho más fácil subirte a esa energía, ¿no? Subirse a esa ola es mucho más fácil. ¿Sí? Que hacerlo de cero o que tener que... Yo creo que me costó, fue difícil y ahora que miro para atrás digo, quizá no tanto, por haber sido peor. Igual el primer stream para mí fue épico. El primer capítulo. Salió andando. Salió todo, a pesar de todo lo de atrás. Salió re bien. Tremendo, Yo me acuerdo del primer capítulo salió. Y cuando empezaron a aparecer los outfits, chicos, y Lordi no los había conocido. Y nosotros no conocíamos todas las props que tenía Lordi. Cuando empezaron a aparecer era como, todo eso fue. Y no conocen un octavo de las en mi casa. No, lo imagino. Lo veo ahí, no tenemos ni idea. Tengo familia de actores, tengo material. Pero además no solo fueron los streams de los capítulos, después tuvimos nosotros nuestros streams también, en los cuales participamos un montón y eso estuvieron buenísimos también. Eso salió genial. Dimos una charla con León. Dimos una charla en el carnaval rolero, que estuvo buenísimo. Charla. La pasamos re bien. Re divertido. Bueno, parece que no hay más preguntas. Están hablando de poner eso, se ve. Y bueno, está bien. Yo para mí que sea, ¿cómo se dice? Out of the box. Creativo. No un CV común y corriente, ¿no? Claro. Tu teléfono, tu mail, terminé la secundaria, no sé dónde. A nadie le importa. Dejé 58 carreras. Hay una historia. Un video CV. Hay un... Un video se ve. Ahí te diga. Cuenta la leyenda que un chabón aplicó a Wizards of the Coast con una hoja de personaje de él mismo y lo contrataron. Y sí. Y si sos el primero que lo hace, sí. Adentro, señor. Claro. Wow. Sí, sí, muy bien. ¿Seguirá libre el camino antibarba de Max? No, lo no, tiene prohibido claro. Contractualmente. No, no. Claro, hay un prenupcial. Claro. Es causal de divorcio. Sí. No, no te lleva nada. Chao. No, no se lleva nada. Nada. Ni la barba. Ni la barba. Además, mi barbero ya sabe esto. Ya sabe, digamos, que la barba hay que cuidarla por el canal, entonces va con mucho cuidado. ¿Cómo va esto de representar el rol en LATAM? ¿Cuáles son los proyectos en vista? No nos gusta hablar de los proyectos secretos. Tengo un montón de proyectos anotados de la taberna y de cosas que sabemos que tenemos que hacer. Sí. Yo iba destinado. Así, todo. Tú lo tiré. Sí. Sí, lo leo. A ver, a ver. Ojo. Va a tener que hacer una investigación a ver qué dijo. Me compré los manuales en el Kickstarter de Avatar. Está bien, está bien. Puede ir. Hay un plan en el que viene a hacer algo, pero no sé cuándo. Probablemente después de mitad de año. Hasta que lo lea, entienda el juego, etc. Hasta que lleguen primero. Supuestamente llegan en febrero. Pero, qué sé yo. Algo que podemos decirles de eso es que tenemos a los jugadores. No vamos a decir quiénes son, pero tenemos a los jugadores. Sí, eso ya está seleccionado, hay un equipo ahí. Sí. Eso está bueno. Creo que estamos buscando todavía un cuarto. Tal vez. Un quinto quizás. No lo sabemos. Mándense ya mismo. Ahí, y en cuanto a lo de representar el rol en LATAM videos. No tengo ni idea. No sé. Vos sos el representante de Patreon. ¿Para cuándo una partida de rol de Fulvito? ¿Eh? En donde sea todo el drama, ahí director, jugador de fútbol. Supercampeones. Que tipo te cortan una pierna y dicen, no puedo jugar mal fútbol. Después viene un tecnoca y te pone un robot ahí. No sé. Te llama Grondona antes de jugar el partido. Te llama Grondona y activa. Acá está tu solución. Puede decir que es como una inspiración. Claro. Ah, mirá. Me meten ahí. Ey, no está mal. Preguntan cuáles fueron los proyectos que descartamos. ¿Qué descartamos? Y inmediatamente. Sí, recién. Acaba de terminar. Duró 30 segundos ese proyecto. Era interesante. El tema pero... sí, León propone un montón de cosas. Nos juntamos a grabar por lo general en la casa de Lu los sábados a la tarde-noche, y León va con ideas, y con uno miramos y decimos, no se puede hacer, es muy difícil, eso es caro, el reality check. No hay tiempo, te vas a estresar. Originalmente teníamos un día en la vida de una mini, que se nos habían ocurrido un par de capítulos, creo que grabamos 2, y murió ahí la serie, porque no se nos ocurrieron más capítulos. Pero después se me había ocurrido a mí una idea que era bien estúpida, que era... siguiendo la idea de Behind the Music de MTV, hacer un programa igual, pero Behind the DM Screen, y era invitar a grupos enteros para hablar sobre su DM, pero con el estilo de Behind the Music, viste, todo oscuro. Buenísimo. Bien ridículo. El tema es que nunca se dio porque, bueno, había escrito el capítulo. Esa idea, me acuerdo que cuando recién la propusiste, sí. ¿Nos gustó? Sí, nos gustó, pero era re difícil de lograr. Pero sí, porque a quien llamamos para que hablen de su DM era muy complicado. Mucho guión, me parece. Muchísimo. Tal cual, eso es definitivo y revisarlo y que esté bien y que salga. Eso eran por lo menos, si salía bien, 5 días de grabación o de que estés bien. Claro, después tenías... Tu idea estúpida de reality show que era la que estaba esperando. ¿Cómo era? Era tu idea, León. Era una idea, era más estúpida que... Durante esa semana había visto realities de competencia de comida. Sí. Entonces... Habla más fuerte y hacia el micrófono. No puedo creer que esto, digamos, esté en la televisión y no puedo dejar de verlo tampoco. La idea es que hay un grupo, hay todos competidores y tienen un desafío para cocinar algo. Y yo dije, ¿por qué no hacemos algo así, pero súper sátira, de jugar rol? Entonces tenés los jueces, que son diferentes DMs, y los competidores que son diferentes estilos de DM. Y le ponemos desafíos súper ridículos, tipo improvisar en el aire, dirigir un juego que nunca dirigiste, y cosas por el estilo. Y iba por ese lado. El tema es que, nada. De nuevo el guión. Guión, producción, todas esas cosas. La gente. Los actores, porque otra una forma sencilla de hacerlo sería, bueno, León que sea todos los personajes. Y ahí, León memorizando todos los guiones. Yo para mí, hay dos personajes que deberían empezar a actuar quizás en algunos videos. Ah. ¿No? Ajá. Bueno, esos son otros de los proyectos. Hay un proyecto nuevo personal de Lu. Hay un proyecto también de Bachi. Vamos a poner en tercera persona porque ¿por qué no? Así que esas son las cosas que se vienen. No voy a decir más, no sé si vos querés decir Lu, tenés total libertad, pero eso es lo que viene el año que viene, que nos vienen pidiendo un montón y lo reentendemos. Y bueno, pasa que como también editamos los videos, los guiones, Lu está estudiando una carrera y todo lo demás, edito videos, estamos con las redes sociales, es un montón, así que la idea es aunque sea una vez al mes sacar una de estas cositas que venimos planificando. No sabemos si va a arrancar directo en febrero o en marzo, puede ser que un poco más adelante, pero tenemos la idea de cada una hacer una especie de nueva sección en la taberna, de la que se van a enterar en febrero cuando tengamos la programación, pero está ahí. Principalmente no nos gusta hablar sobre los proyectos que tenemos planeado porque hay muchas cosas que estamos puliendo y en caso de que después de mucha planificación nos demos cuenta, ok, no, esto no lo podemos hacer por A, por B, por C, no queremos decirlo a ustedes, no, bueno, ¿se acuerdan de esa super idea que ustedes estaban re emocionados? Se canceló. Claro. Es como, preferimos decirle, hay algo planeado, si se da, lo mostramos, si no se da, hay algo planeado y caerá otra cosa, que puede haber sido la idea original o no. Tal cual. Una de las cosas que sí sabemos que sigue, esto fue un gran proyecto que requirió un montón de laburo por parte de dos personas a las que la verdad, esas dos personas saben quiénes son, les vamos a hacer un asado el día que se pueda y que termine todo. Sí, sí. El proyecto es súper secreto, no nos lo olvidamos, sigue ahí. Ah, es súper secreto. Tal cual, no lo queremos decir porque de verdad creemos que va a dar un impacto a cómo se ven nuestras redes sociales, a cómo la gente puede alcanzarnos y bueno, de ahí tomen la puntita que les acabo de dar, hagan lo que quieran con eso. Sigue ahí, sigue en producción. Y no nos olvidamos, y esa es una de las cosas que siempre anunciamos que no murió. Pero es un montón de laburo por parte de estas dos personas que de verdad lo están haciendo de corazón por nosotros. Y bueno, León que tiene las reuniones con ellos para ver cómo seguir desarrollándolo. Eso es otra de las cosas que hemos dicho que sabemos que se va a hacer. ¿Cuándo? Sí. Y eso ya no... Tal cual. Es complejo. Por eso no, ni en pedo damos una fecha aproximada ni a patadas, porque no es algo que tampoco depende de nosotros, depende de estas dos personas en las que no estamos en posición de exigirles nada, porque vinieron con amor a decirnos, che, ¿qué te parece si tal cosa? Y es como, está bien, no te voy a poner vos que venís a mí y decís, bueno, está bien, pero hacé el proyecto súper secreto en 3 meses. No, ni a patadas. Ni en pedo. Así que nosotros nos acercamos, che, ¿qué necesitan? Los ayudamos. Ah, sí, necesitamos esto y esto. Vamos, hablamos con Crossmic, otra puntita. Y les vamos dando lo que podemos. El que más tiene contacto es León. Y bueno, con suerte el año que viene lo tenemos y sería re lindo porque creo que va a ser también importante, miren lo que les digo, para Latinoamérica, para el habla hispana y eso está re bueno. Pero es un montón lo que dije y no voy demasiado, a decir. Tal cual. Mucho bien. Bueno, sobre el vaso. Y lo bueno es que hay muchas más preguntas ahora. Oh, cool. Sí. Acá hay una que de Buzarda97 dice, sale miniserie del estilo One for All. One for All tiene una cantidad de presupuesto absurda. Absurda. De hecho, yo vi la charla que tuvieron ellos cuando le aceptaron el budget para hacer la serie y nadie lo podía creer. Estoy re contento que exista One for All, me encanta que alguien lo haya logrado, pero estamos muy muy lejos de hacer algo así. No sé si la conocen, la de... No, yo no. Es un grupo de actores australianos que juegan D&D y uno es un bardo que se chamulla a todo el mundo, después hay una guerrera y hay una warlock creo, Y tenés dos secciones, digamos, cuando están en personas jugando en la mesa, y después cuando están en la fantasía, todo súper disfrazado, efectos de video, efectos de audio, todo muy grosso, pero estamos muy lejos de eso. Hay producto ahí. Hay mucha producción. ¿Qué más? ¿Encontraron otra? Aquí una de Fénix. ¿Tuvieron miedo al hacer esto del canal? Es una buena pregunta esa, ¿no? Sabes que no, porque no... No te diste cuenta. No pensé que íbamos a llegar tan lejos como para asustarme. Esa es verdad, O sea... La parte que me dio miedo al principio por ahí fue promoverlo. Como tal vez me da un poquito de vergüencita. Y te da cringe. Sí, pero después... Sí, pero es como promoverte a vos mismo, claro, con cualquier cosa. Sí. Hay una barrera ahí que hay que tratar de cruzar, pero es un garrón. Ahora lo tiro. Cada vez que me preguntan qué haces, hago esto. Ya no me importa. Pero al principio eso era lo que me daba miedo, tipo promoverlo. Hacerlo o no hacerlo estaba re divertido. Ponerte a grabar, planificar, organizar, todo eso está bueno ocuparlo. El tiempo ahí. ¿Dónde le digo? Che, ¿puedes hacer algo el viernes? No, tengo stream. ¿Qué es eso? Sí. Te explico. Así. ¿Puedes hacer algún juego? No, tengo stream. ¿Qué es eso? Esto. Tal cual. Sí, hasta que la familia se acostumbró a, por favor, no me llamen los jueves. Claro. Por favor, no me llamen viernes por medio. O sea, mi viejo me acaba de llamar. Ese era el... Sí. Me dice, llámame cuando puedas. Y bueno, espérame 4 horas, pa. Claro, bueno, mi vieja me dice, hola, ¿cómo estás? Hazte una cuenta de Twitch y pregúntame por acá. ¿Cómo estás? Bien. Listo, se terminó. Esa es la conversación. Muy higiénico. Mi vieja se sabe los horarios enteros de la taberna, entonces llama, digamos, cuando no estoy haciendo nada de la taberna. O la están haciendo algo, es lo primero que pregunta. Sí, ¿están trabajando? No. Un amor, encima dice eso, están trabajando. No, estamos mirando una serie y nunca terminamos de ver. ¿Sabes que hace como 2 semanas que estamos en el mismo capítulo, pero nos llaman a mí? Y es verdad eso. Yo creo que en mi caso algo que me dio miedo, las redes sociales a veces pueden ser tanta violencia y desentendimiento que a veces tengo que publicar cosas y digo, ay, si digo esto es demasiado bachi y va a quedar para el orto. Entonces agarro y voy y le digo, che, León, ¿esto queda bien? Y yo sí, no queda bien, qué sé yo. No tengo idea. Y yo le veo la cara de que está parpadeando primero con un ojo de puta. Y le digo, ok, no deja. Y dudo, y miro qué publicó otro, qué palabras usó, digo, bueno, ya fue, lo mando. Y digo, bueno, para el Norem quiero esta sensación, no, para el Jardín me gusta más esto, y capaz que tardo 1 hora en publicar una pedorra historia del jardín de los presentes porque no encuentro la música que quiero. Y eso a veces me da como cosa, porque sé que las redes no tienen cuartel. La verdad es que no tienen cuartel y hay cada persona. Yo digo que esas críticas hablan más de ellos que de vos. Sí, tal cual. Pero igual te pegan. Pero tuvimos suerte. Nunca nos dijeron nada malo. Hemos tenido muy poca gente. Sí. Que ha venido a bardear, no crítica constructiva, simplemente a tirar bronca y odio, son contados, lo puedo contar con esta mano. Sí. Cuando lleguemos a los 10.000 probablemente caigan más. Claro. Porque mientras más conocidos son... Y sí. Bueno, eso es uno de los objetivos. Ese es uno de los objetivos que tenemos el año que viene, que me hubiera gustado poder alcanzarlo este año, el de los 10.000. Hay otro objetivo que planteé al equipo como, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Un video que tenga gran impacto no solo en las personas que consumen rol y que saben lo que es el rol, sino en las personas que no lo conocen. Eso es otra cosa que queremos hacer. Mejorar la intro. Bueno, Lu está trabajando por su lado en la intro del Jardín de los Presentes, sepan que no nos olvidamos de eso. Pero hablo también de la intro del canal. Estamos queriendo hacer algo lindo con eso. Eso es otro de los objetivos que tenemos. Y parecen pequeños detallitos, pero son un montón. La idea es que también, qué sé yo, con Luno me encantaría hacer un montón de cosas re flasheras y lindas, los overlays, chicos. Pero la verdad es que yo no tengo... Yo tengo conocimientos básicos que me enseñó Lu de Photoshop, de Sony Vegas, y después las dos nos vamos rebuscando encontrando cosas en YouTube. O sea que todo lo que ven es súper casero y de rascar y hacer lo que podemos. Sí. Nos encantaría poder también hacer algo más profesional en eso. Porque bueno, tenemos acá a un narrador y un DM al que queremos que se note. Ellos le ponen un montón a la historia. Entonces de nuestro lado le queremos poner un montón a lo visual también, porque en stream es distinto y creo que nada, en eso nos rompemos, podemos decir, el totó haciendo, intentando lo mejor. Sí, sí, sí. Las cosas que me encantaría poder hacer y las que realmente puedo hacer. Claro, eso. Sí, sí, hay una brecha grande y que bueno, intentamos hacer con lo que podemos. También recuerden que, que parezco que lloro con esto, pero todos acá laburamos y es un montón el tiempo que dedicamos de la semana a laburar. Entonces tenemos un cronograma re específico para hacer cada cosa. Y a veces no lo podemos cumplir, a veces movemos las cosas. Hoy, por ejemplo, teníamos a Nuren, pero lo movimos porque Max tiene los proyectos de música y siempre somos adaptables hasta el punto que podemos, pero no vivimos de esto y la verdad es que a veces se siente. Y por eso es que nos tomamos las vacas, porque es un momento lindo para todos en relajar un poco y volver con las reenergías para el año que viene. Hay una pregunta de Vaquero. ¿Qué dice? ¡Vaquero! ¡Hola! Hola, Vaquero. Porque es una pregunta muy Vaquero. Es una muy random y loca. Pregunta: si todos fueran un ingrediente de una hamburguesa, sin contar el pan y la carne. Te quiero, Vaquero, te quiero. Pepinillo. Claro, pará. ¿Qué ingredientes serían cada uno? ¿Cómo sería la hamburguesa que les gustaría? Y lo más importante, ¿cómo le pondrían? ¿Cómo se llamaría esta hamburguesa? Esto es en equipo, pará, está muy bueno esto. Ah, ¿esto tiene que ser una hamburguesa entre todos? Claro. Sí, yo soy huevo frito, pero... ¡Ahí va! Ay, yo no sé. Yo sería la mostaza. Vos sos un aderezo. Sí, ponés condimento al resto de las cosas. Okay. Vos dijiste pepinillo, ustedes lo dijeron re rápido, yo no sé. Yo quiero ser palta. Palta. Bueno, yo soy queso. Ok. Bueno, solid burger. ¿Cómo se llama? Media mexicana. Sí, latina. ¿Cómo se llama el sándwich? ¿Con qué pan? Encima con mostaza. No, el pan y la carne no cuentan, dijo. Pan y la carne no contaban, pero bueno, está bien, sólido. O sea, un buen huevo frito, queso, palta. Pepinillo y mostaza. Claro, y el pepinillo como para que sea light. Muy verde, claro. Muy verde. Sí, muy verde para antes. ¿Qué nombre le pondríamos? Algo tan verde. Latino, sí. Y verde. ¿Sándwich verde? Algo así como, algo regional verde. Algo con verde. ¿Sándwich? ¿Algo con verde? La Hulk. She-Hulk. Pero es muy sanita. Bueno. No, está bien, porque tiene huevo frito. Claro. Protein. Digamos. Protein. La verde. Ahí está, la verde. Así de sencilla. La verde. Y se puede, digamos, malinterpretar de muchas maneras. Ay, León. Sí. León. ¿Qué otra pregunta hay? Hay muchas. Cool. Uy. A ver. No sé si es bueno o malo, hay muchas preguntas. Sí. Como por ejemplo, ¿qué mito o leyenda del folclore argentino les gusta más y cómo lo incluirían en el rol? Yo me acuerdo de chiquito, me habían contado una historia que no me acuerdo ahora, pero me daba miedo. Okay. Que era chancho en cadena, o chancho con cadena, o chancho en cadena, no sé nada de eso. ¡Chancho! Pues sí que hablamos de esto alguna vez nosotros dos también. Tal vez, pero a mí me asustaba mucho el chancho con cadena. No me acuerdo si me lo contaste, pero ya me intimida. Era horrible. Nunca estaría de acuerdo. Yo conozco una similar que me viene de mucho tiempo, que por eso me suena que lo hablamos en algún momento, porque yo conozco la del perro fumador. Que es terrible. Qué terrible. Lo hice... Lo escribí en algún momento como relato corto en algún momento. Lo voy a buscar porque tiene que estar en los anales. Okay. Pero bueno, algo debe ser así, terrible. Era muy feo. Okay. No me acuerdo nada. Yo lo único que recuerdo en este momento es la leyenda de la flor del ceibo. Que era una chica que le prendieron fuego y se transformó en un árbol. Tipo una ninfa. Claro, pero de acá. Yo me acuerdo un montón que son de campo, en su momento investigué un montón para una cosa personal que estaba haciendo yo. Y hay un montón que son de carácter sexual y no da que lo explica ahora, pero está el trauco, zapán, supón. Hay un montón en la Patagonia que son re interesantes y re lindas. Hay una que me acuerdo que es re linda. Historias de la Patagonia es unos libros que están... que tienen gráficos re lindos y dibujos, que es como una historia que aparte recopila leyendas de acá de Argentina. Lo usé mucho en su momento y tiene uno que es del viento patagónico y es re lindo cómo dibujaron el viento y nada, es posta el viento protagónico. Ese me recuerdo, pero bueno, hay un montón. Está el lobizón también. Está la Salamanca terrible. Y creo que hay un montón que están re lindas. O sea, lindas. Relativo, lindas. Sí, sí, me reía de lo que tienen connotaciones sexuales muy, muy intensas. Sí. Son casi el 80%, digamos. Sí, sí, son explicaciones de por qué apareciste embarazada y por qué me agarró el trauco. Termina, y sí, bueno, sí, ¿y por qué te fuiste ese fin de semana? ¿Y por qué estás a Pam Sukuma ahí? Bueno, ¿y qué significa? Y no voy a decir qué significa. Es tremendo, ¿no? Sí. ¿Se entendió? Okay, está bien. No, no me lo esperaba. Sí, hay un montón de cosas muy raras. Sí. Ahora hay otra pregunta más random de vaquero. A ver, venga. ¿Qué son tan random? Pregunta para todos, no se vale responder uno mismo. Okay. No entiendo. O sea, Max responde por mí. Exacto. Ahí va. Ah, ok. Un juego. Ah, ok. Para la derecha, para organizarnos. Responde vaquero, gracias. Yo respondo por Lordi y Lordi por Max. Sí, sí, estoy... Qué complicado. Gracias, vaquero. Yo respondo por Max. Claro, yo respondo por Max. El bigote me queda bárbaro. No, pero esa no era la pregunta. Bueno, pero podría hacerlo. Claro. Esa es la pregunta. ¿Qué bebestible? Asumo que bebestible significa bebida en argentino. Okay. Ya sea de cualquier tipo, creen que representa mejor a cada uno. Ah, yo ya sé la. ¿Cómo es entonces la respuesta? Vamos en ronda. Vos tenés que decir a la mi bebida, yo tengo que decir la de Bachi. Ah, yo tengo que decir la de León. Ah, yo sé que es la de León. Ok, dale, arranca León. ¿Qué bebida? Porque vos sos León. Yo estaba pensando, no, yo tengo que responder por Lordi. Bueno, eso, empiezo yo. La de León es la soda. Ay, sí. Mirá cómo era. La soda. Es tan básico, León. Wow. Clasificada. Ahora no sé. Estaba repensando. Lordi dijo algo ahí, re bebible. Pepinillos. Me imagino puestos en mini pymes. Ay, qué... No, bueno, pero... Bueno, no lo voy a decir, pero... Encima tengo la fácil de decirlo de Mary, pero no quiero ir por ahí. Ah, mirá qué chanta que sos, ya lo dijiste. Pero tiene que ser algo capaz más mundano. Más personal, claro. Hablamos de terma. Cada uno de tu memoria te juega un juego. Soy el peor recordando cosas. Sí, memoria de pollo. Ay, no. Encima, ahora siento la presión social de no querer cagarla. Bueno, vamos a lo siguiente. Lordi, seguí vos mientras León piensa. Dale. ¿Qué bebida representa más? Ron especiado. Ron especiado. It's an easy choice. Ron especiado. Sí, también creo que me recuerda mucho a Max porque cuando yo lo conocía, pero creo que cuando nos juntamos, empezamos a juntar más, estábamos en una etapa de piratas. Estábamos en esa. Estamos muy caribeños. Estamos completamente en esa y entonces no puedo no asociarlo, digamos, a Max con eso porque, bueno, era una época donde nos empezamos a juntar mucho, digamos. Vos tenés un trabuco. Sí. Tenés un trabuco de... Es increíble ese tremendo, trabuco. Sí. No puedo creer. Era otra época, bro. Es una botella trabuco. Una botella trabuco. Wow. No, no puedo creer. ¿Una botella? Una botella trabuco. No, está buenísimo. O sea, fue parte de un bootleg. De un motín. No. Aparte de un loot que pegamos en un momento y bueno, la tomamos. Muy increíble esa botella. Está dando vuelta por ahí la botella. Bueno, de Lu yo creo que vino blanco dulce. Sí. Creo que he tomado más vino blanco dulce que agua este año. 2020 que más. ¿Qué? Para que no voy a mentir. No, no. Tal cual. Uno que tiene que ser honesto. Tu bebida es el té de verde, Bachi. Sí, muy bien. Es como, es lo que más te representa. Para cualquier cosa, te duele el estómago, tomate un té verde. Te duele la cabeza, tomate un té verde. Te golpeaste el dedo gordo contra el mueble, tomate un té verde. ¿Te pelaste con tu vieja? Tomate un té verde. Es la receta sencilla para todos, solo tenés que poner una pava y nada más. Ni siquiera tenés que limpiar la cafetera después. Necesitas un saquito de té verde, Bachi. ¿Qué es eso? Pero el té verde aparece mágicamente una vez que lo invocás. No, mira, no es como la máquina de café de Bains. Claro. Claro. Se nos manda la máquina. León, no tenés. León, para mí. A ver. Lordi va en el vino tinto. Ok. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Definitivamente es una de mis go-to. Qué bien. Sí. Ahora te tengo que decir eso todos los viernes, Jardín de los Presentes. Bueno. Ahora hace un tiempo que estoy tomando otras bebidas rojas. Sí, lo noté. ¿Otra bebida roja? Sí, bueno, pero Ombran. Siempre Ombran. Pero sí, generalmente vino, sí, vino tinto, Malbec. Mi uva. Y, pero sí, últimamente estuve tomando otras bebidas rojas, menos alcohólicas. ¿Cómo qué? Tomo como una especie de bebidas hidratantes que tienen un color lindo. Porque para mí es importante que tenga un color lindo. Sí, 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 sí. Segundo, si me gusta el sabor. Pero primero. Me gusta como no estás mencionando la marca porque no nos sponsorean. Tengo años de radio encima. No parece, pero tengo años de radio encima. Está bien, me parece mal. Tengo escondida la gaseosa acá abajo. Tengo escondida la gaseosa acá abajo. ¿Te sirvo, bicho? No, claro, si quieren que digamos el nombre que nos paguen. Give us free stuff. Ya. Vamos. Me gustó la de las bebidas, ¿eh? Me gustó la de las bebidas. Sí, vaqueros vienen con esas cosas preparadas. La de sándwich también estuvo buena. La de sándwich estuvo muy bien. La de sándwich estuvo muy bien porque nos obligó a hacer un Capitán Planeta. Con nuestros poderes unidos formaba una hamburguesa tiladísima. Nunca hubiera pensado en el Capitán Planeta para hablar de unión y sándwiches, pero está muy bien. Yo no. Está súper presente en mi día a día. Pienso muy seguido en el Capitán Planeta. Mucho más seguido de lo que me gustaría. Destruir a todos los villanos. Sus poderes, perdón. Nosotros teníamos un personaje que hacíamos, que quedó bencheado, que hacíamos para el podcast, que era un villano, era una entrevista a un villano del Capitán Planeta. Wow. ¿Cuál era? Juan Carlos Tramador. Era un villano del Capitán Planeta y que se manifestaba odio a las ballenas. Odio los árboles. Era directamente la justificación, no había. Era el peor. Por suerte nunca se grabó. O sea, sí se grabó, pero nunca se llegó a un capítulo, por suerte. No queremos saber qué tiene para decir un villano. Juan Carlos. Solo por si las dudas. Acá Vaquero pregunta si veremos en un futuro cercano. DM respondes con invitados. Creo que sería una forma divertida de darle un nuevo enfoque. Para hacer preguntas distintas, algo como lo que hicieron con Norrie. Yo creo que sí. Wow. No es mala idea. Con Messi. ¿Alguien tiene para decir? Susana Jiménez. Me gusta. Pero lo que sí le podemos decir es que los DM responden con Norrie van a hacer más seguido. No han escuchado lo último. Claro. Estuvo re bueno eso, así que seguro lo vamos a repetir. Sí, tenemos las charlas antológicas con León, que mostrar un poco de eso a la gente está buenísimo. ¿Nunca te animaste a hacer entrevistas a los personajes? No. Ahora digo a Baggins. Me gusta Baggins. Me gusta la idea esa. Me gusta esa idea. Uy, se va Baggins. También lo podemos hacer en vampiros. También lo podemos hacer en vampiros. Me gusta. Bueno, hay algo preparado para enero en cuanto a que no vamos a estar haciendo videos, tampoco streams. Tampoco vamos a seguir las aventuras, hay algo preparado en cuanto a las aventuras y la crónica para las redes sociales, pero bueno, se van a enterar en enero, chicos. No es eso, es una buena idea. Dice la puntita así que estás contando demasiados secretos, Bachi. No, está todo finalmente calculado. Está foreshadowing. Sí, claro. Está siendo foreshadowing. Bueno, acá estoy leyendo la última pregunta que sale. Estoy con el off celular. Sí. Gordura más uno. ¿Para cuándo un Lion cocina receta del Hero Fist? Esa es una de las cosas que está mencionando. ¿Puedo decir? Sí, puedo decir que ya hemos. Dilo. Tuvimos una. Bueno, yo, como todos saben, soy el miembro más novel de la taberna. Y tuvimos una reunión hace no tanto. Donde fuimos agasajados con la cocina de León, que es increíble, impresionante, temático, toda una locura. Fue un almuerzo de enanos, estuvo buenísimo. Sacó el martillo, armó un par de espadas. Sí. Yo en un momento no entendía nada. Pero ¿por qué está armando espadas? Si tenemos que comer. Para cortar la carne. Yo pensé que eran espadas, eran cuchillos. Enorme. Así que bueno, ya estuvimos haciendo las pruebas. Estuve haciendo las pruebas, salió todo bien. Además, me compré unos utensilios para cocinar. Le salió Frilly adentro. Sí, estoy muy contento con mis cositas nuevas para cocinar y tengo que practicar un poco más. De hecho, Bachi me compró una plancha el otro día. ¿Esa? ¿La plancheta? Está ahí. Re va la plancheta. La estrené ayer. Dale. Una locura. ¿Viste? Una locura. Qué bien. Así que sí, va a haber más reuniones de almuerzo y videos de cocina seguro. Che, yo por más que me vaya a la taberna cada tanto invitado. Yo pago al menos la tarjeta, pago la tarjeta, me chupo un huevo. Sí. Obvio que sí. Parte de los videos de la cocina va a ser que comiendo. La gente pruebe, claro. Así que va a estar el equipo ahí entero comiendo. Sí. A ver, vaquero. Papá. Esa mirada. Papá. A todos. Si se fueron una semana a vivir a una casa lejos de la mano de Dios, sin internet, sin agua caliente y donde todo es natural. Pará, ¿estamos todos juntos? Sí. Ajá. Ok. ¿Quién cocinaría? ¿Quién se despierta primero? ¿Qué haría para divertirse? En resumen, ¿qué cargo tomaría cada uno? ¿Quién se despierta primero? Probablemente sea yo, porque yo duermo muy poco. Yo también duermo insomnio. Ahí va, capaz que me despierto segundo. La primera, el rayo de sol me despierta, lo odio. Me haría muy bien a mi psiquis, no soy el primero que se despierta. Por bien. Se queda durmiendo más, de hecho. Sí. Me obligo a... Solo por saber que hay otra persona que se despierta antes. Claro. Bueno, yo creo que cocinaríamos con Max. Sí. Max, sí, yo tengo que juntar ganas para cocinar. Es como... Yo no las voy a tener nunca. Yo limpiaría. Yo cocino si... quien tiene el drive se cansa, yo puedo cubrir. Eso siempre es importante. Pero no. Yo grindeo los materiales. Ahí está bien. Eso es muy importante. Eso está bien. Sin materiales. Eso está bien. Sí, no hay nada, ni cocina ni limpieza. Bueno. Y aparte así no tengo que limpiar. Perfecto. Ay, podría pescar, qué lindo. Tiene que ser en un lugar con... No se puede pescar. Un lago. Yo me estoy imaginando. Si no se puede pescar o alguna alternativa, no. Cagamos de hambre. Sí. No. Menos mal, o sea, algo que forrajear tiene que haber, porque si no estamos... Sí, bueno, pero con un punto de pesca. Pues puede haber agua, pero no hay pez y no es agua. Vos sabés que yo no soy pescatriz. No, pescador. Pescador. No, nunca... Pesqué de chico y me aburre. ¿Sabés por qué? Porque probablemente la primera vez que vos pescaste, no pescaste nada. Sí, pesqué. Pesqué mojarrita y sacamos una panoramita. Pero vos lo que querés es sacar un pejerrey. Pero vos tenés que sacar... No, bueno. Saca. Sí. Yo me acuerdo que una vez fui a Junín y un tipo... Me dice, che, loco, vamos a agarrar el medio mundo. El medio mundo, capaz que lo conocen, capaz que no lo conocen. Es literalmente un círculo de alambre, en el medio una red. Y yo, para mí, era otra cosa de otro mundo, porque yo siempre pesqué tipo con una... medio mundo. Medio mundo. De la otra mitad. ¿Dónde están mis dinosaurios? Bueno, perdón. Y siempre pesqué con un mojarrero o algo por el estilo. Y he pescado, pero con eso, tipo, sacás así, sacás una horda de... Era villano de Capitán Planeta. Sí. Odio, estás pescado. Greenpeace así agarrándose la cabeza, este tío no entendía nada. Planetario, pero... ¿Y qué vas a hacer después? No sé, los voy a matar. Los tiraban. Claro. Pero la mejor experiencia fue justamente con el coso, ¿cómo se llama? ¿Caña? El reel, la caña y el reel. Esa es buenísima. Cuando pesca uno bien grande. Sí. Peleando vos contra el pez. Después te sentirlo. Peleando. No. Después te das cuenta de que... porque el tipo está corriendo y vos estás tratando de agarrarlo y que no se te rompa la caña, man. Le tenés que tirar. Tenés que aflojar y que venga, Es una danza. Yo tengo una relación rara con la peli. ¿No leíste El viejo y el mar? Sí, ¿no? Y me parece que... ¿No leíste El viejo y el mar? De Hemingway. Sí. Desafortunadamente sí. Era muy joven. No me acuerdo qué hice ese libro. No. Sí. Es como la película de Star Wars de J.J. Abrams. No está bueno. Porque y cuanto antes aceptemos que no está bueno, es mejor. Lo único bueno fue Kylo Ren. Yo me acuerdo en... Adam Driver. En la peli, en Madrid, cuando pescaban cornalitos, eran dos tipos que se separaban con una red de como 15 metros y barrían toda la costa. Y después se juntaban y sacaban, no sé, una tonelada de cornalitos. Y te regalaban una bolsa de cornalitos. ¿Cómo me gustan los cornalitos? No lo puedo creer, pero hay pocas cosas que me generen... Me puede, ¿eh? Sí. Me puede, pero ricos. Muchísimo. Qué cosa impresionante. La cara. Son muy ricos los cornalitos. Es buenísimo. Es buenísimo. Son papas fritas de pescados. Sí. Hay un mensaje destacado ahí. ¿Qué dice? ¿Cómo está la economía en su país? ¿Qué creen que puedo comprar con 50 chapas de botella? Así a los falopos. 50 chapas de botella y un steam pack y poco más. El steam pack, si tenés más o menos bien la repu con el vendor, te sale creo que 37 chapas. Si no tenés buena repu. Sí. Así que probablemente, sí, poco más que un steam pack. Quizá una nuca cola. Tal vez un par de balas. Claro, con suerte. Sí. Te puedes poner el perk ese que hacías que encontraba más balas también. Ese para chitearla. Esto no tiene nada que ver con el coso, pero me puse a ver Seinfeld, a ver qué onda Kramer. Y estoy de acuerdo con vos. Ahí va. Es malísimo. Es el más villano de todos. Yo bueno, le comento a la gente, yo hay una teoría que manejo, que de la que estoy súper a favor, de que Kramer es caótico maligno. Que para la temporada 3-4 como que lo empezaron a suavizar, pero en las primeras temporadas es Chaotic Evil completamente. Y bueno, hay gente que me lo discute, hay toda una discusión sobre eso, se lo comenté a León. Y yo hice parece estar de acuerdo. Yo hice la investigación correcta. El primer capítulo del flaco le entra a la casa y creo que le come un yogur, si mal no recuerdo, o algo así. Yo me hacía algo así. Tiene unos momentos el tipo de... ¿Qué hace, papá? Tremendo. Hay un capítulo que vi en el cual va con Newman a discutirle algo a un vendedor. Y estaban discutiendo los dos, pero el vendedor se estaba como envalentonando. Y él, en vez de enfrentarlo, se para atrás de Newman y le empieza a dar línea a Newman que repite todo el tiempo. El diablillo. Sí, fue un diablillo. Y cuando se está poniendo a cualquier lado, él se va. Ok. Y Newman quedó ahí. No hay mucho para decir al respecto, ¿no? No. Pero así, es tan goofy el personaje que por ahí pasa. Pero si te lo pones a mirar de vuelta, decís, che, este tipo es full caótico maligno. No le importa nada. Después como que lo empiezan a disfrazar cada vez más de torpeza, de una cosa un poco más leve. Pero la primera temporada el tipo es muy tremendo. Es que tiene cara de goofy. Sí. El problema es que las pistas de risa te engañan. Sí. Porque si vos ves serie y le sacás las pistas de risa, te das cuenta que los chistes son una mierda. Las personas son una mierda. Son malas personas, nada de lo que están haciendo. Bueno, de hecho, Seinfeld se trata un poco de eso también. Claro, pero tenés series como The Big Bang Theory, que supuestamente son 4 buenos tipos, que hacen cada comentario, que si vos le sacás la risita de fondo, como no es gracioso. En el caso de Big Bang Theory, yo la verdad que no soy gran... Son científicos. En el momento que un chabón sacó una espada súper épica, bindeada del WoW y la quiso vender en eBay, le hice la cruz a esa serie. Es como, eso está bindeado el personaje, no lo podés vender en eBay. El tecnicismo total. Pero está bien, me molestó mucho. Es que es una serie sobre tecnicismo. O sea, chabón. No me podés mentir con la cosa que yo sé. Supuestamente una serie de geeks está apuntada a geeks. Bueno, pero es hasta ahí eso. Es una serie de geeks para no geeks. Está apuntada a normies. Bueno, pero es la Warner Brothers también. No podés esperar, claro. No es IT Crowd con él. Ay, qué bueno IT Crowd. IT Crowd es otro nivel. IT Crowd, sí, excelente serie. Gracias, Nota, por regalar su suscripción número 27. ¡Wow! ¡Nota! Gracias. ¡Nota, basta! Gracias, te adoramos, pero basta. ¿Qué? Con eso nosotros compramos cositas para la taberna después. Ajá. Alguien estaba preguntando, vi que cómo podían colaborar económicamente con la taberna. Bien, tenemos varias opciones. Está Patreon, si se quieren sumar, está bueno, nos ayuda un montón porque eso da derecho a PayPal y podemos comprar cosas por el canal. Suscripciones por acá, también va derecho a nuestro PayPal, tenemos Mercado Pago o Cafecito. Estamos ahora en la época en la que todo lo que se done a Cafecito lo vamos a llevar a Plopatas, como dijo Lord al principio, que es una fundación que ayuda a animalitos, así que si lo quieren hacer, genial. No sé, me tocó hacer los anuncios, ¿no? Porque muy bien. Es súper oficial. Suenan las trompetas. ¿Tienen más preguntas ustedes? Hay, no sé qué hay, pero... Capaz que llego desde acá. Gun estaba todavía en su lucha con Nota para ver cuál fue. Creo que la última que leíste es la de la economía del país. Bueno, esto. Hay muchas. ¿Tienen manteca? Sí. Yo, esto, uno entero es mucho. Usa, si dono a Cafecito me recupera humanidad. Sí, obviamente que sí. ¿Maxo? No, ya, ya creo que estoy... Mira, le entré a este Nota dice que en Twitch se pueden ponernos donaciones de cosas específicas. Que lo he visto en algunos canales que aparecen en una barra abajo. Pero no sé si se puede en Argentina. No, porque lo vi en... son como objetivos, ¿no? Lo vi en YouTube la otra vuelta, en un youtuber que yo sigo que estaba haciendo donaciones, pero está habilitado solamente para Estados Unidos, Canadá y Europa. Ah. Que obviamente son los únicos tres países que existen. Canadá, Estados Unidos y Europa. Obvio. Sí, yo también los vi. Vi uno que decía, quiero comprarme un castillo. Me pareció un objetivo muy noble. Me parece. Después el otro decía, comprar un teclado. Pero bueno. No saben. Acá encontré dos preguntas. Primero, mañana al parecer es el cumpleaños... Sí. De Fran, así que feliz no cumpleaños, Fran. Fran. Feliz no cumpleaños. No. Y después encontré uno de vaquero que dice. De la Virgen María. Pregunta. La Virgen de Rosario, perdón. ¿En qué rama o materia del colegio era el mejor cada uno? Y después hay una que tengo acá de gordura más uno. ¿En qué? Secundaria, supongo. Sería. Sí. Yo le puedo responder historia, porque cuando uno ha vivido tantos siglos, es muy sencillo, se hace muy fácil. Se hace muy fácil. La Revolución Francesa. Sí, lo recuerdo. Empezó un martes. Recuerdo como se hubiese sido ayer. Fue una situación tensa. Y el archiduque me preguntó. Yo le dije... Rompe todo, rompe todo. Yo le dije, Willy, nadie te va a matar a vos. Me parece que se arma si te matan. No. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa fue la Primera Guerra Mundial, no la Revolución Francesa, León. Sí, sí, hubo un salto de tiempo ahí. Bueno, estudiaste historia. Toda, no importa. Bueno, si estuve en la Revolución Francesa, pasó por el museo. Obvio. Claro, pero el archiduque no le iba a un salto de tiempo. No sé de qué estás hablando. Estás haciendo mi chiste. Está bien, está bien. Para la pregunta de nuevo. La materia en la que mejor te ibas, sí, en la escuela. No tengo ni idea. Me iba posta también, me iba muy bien en historia. Sí, historia, ética me acuerdo. Porque a mí me gustaba mucho matemática, pero mis profesores de matemática eran malísimos. Bueno, en inglés también me iba muy bien. Pero en historia e inglés. A mí me da un poco de vergüenza y orgullo decir que me iba bien en todas, excepto en gimnasia. Gimnasia casi me la llevo una vez. Casi, porque la profesora de gimnasia me puso un 5. ¡No! Y mi libreta era 10, 10, 10, 9, 10, 10, 9, 5. ¡Qué maldita! Y la secretaria cuando vio eso dijo, no, la profesora se debe haber equivocado, seguramente era un 9. Y escribió arriba de 5, escribió un 9, listo, gracias. El de la secretaria. Es que el 5 desentonaba mucho en esa libreta. Wow. No tenía nada que hacer ahí. No. Yo era la banderada de la Argentina en ese año. Mirá vos. Mirá. Pero no sirve de nada, no te sirve de absolutamente nada en la vida. A mí me lo dijeron una vez cuando era chico. A nadie le importa el vos promedio. Podés terminarlo con 6 o con 10. A nadie le va a importar. Posta, posta. Man, yo había puesto el promedio del secundario, lo había puesto en mis primeros currículum. Nunca nadie me contrató. A nadie le importa, claro. ¿Y por qué tanto todo el mundo me había insistido que tenía que hacer el mejor promedio? Bueno, lo voy a poner en alguna parte. Pero pará, igual. O sea, creo que la pregunta va más enfocada a ¿cuál de esas materias eras las cuales vos tenías más facilidad, me parece? Es que todas las materias eran fáciles. Era una pelotuda del secundario. Al menos en mi época era fácil el secundario. Yo veo a los pibes ahora en secundario y les dan con un caño. ¿Le dan más? A mí me tocó polimodal y dice comunicación, arte y diseño. Claro, yo también estuve en polimodal. Polimodal era una... Teníamos guión, teníamos producción. Bueno, yo tengo dos padres docentes y no me voy a poner a hablar de la educación en Argentina porque no da, pero nada que ver la educación actual con la educación que tuvimos antes. Educación era la de antes. Claro, o sea, señor Bigote acaba de hablar. El Bigote habló. Y yo no voy a decir que no. A mí me era re fácil lengua, me iba bien en todas las materias porque, bueno, me gustaba que me vaya bien. Y me iba bien en todas las materias. Me obligaban a que... Y lengua no estudiaba y era una probada para mí. Historia también. Matemática la odiaba, pero me ponía a estudiar. Me acuerdo que era poco el contenido que nos daban para estudiar. No, yo recuerdo con cariño y la verdad que me sirvió un montón de cosas que me enseñaron en la secundaria. La verdad que me sirvieron un montón de cosas que como que agarré y que puedo seguir utilizando. Mira. Sé que ahora es súper distinto y depende muchísimo del nivel de la primaria, por lo menos en Argentina, gente. Y bueno, es rehablar de otras cosas que no tienen que ver con la... Es que yo me acuerdo que el contenido que nos daban era muy poco. Sí, me acuerdo, pero patente. Una vez que me súper traumó que nos obligaron a estudiar un montonazo de texto para una prueba de geografía, eran 2 hojas enteras. 2 hojas enteras era lo máximo que me habían dado para estudiar. Bueno, no, a mí. Y me acuerdo que estaba ofendida, ofendidísima de tener que estudiar 2 hojas enteras para geografía. Es como 2 hojas enteras. Yo no me acuerdo ni a palo, es la materia que más me iba bien. Pero lo que sí me acuerdo, haber ido a aprender filosofía y después ética, después de haber leído La senda del escorpión de La senda de los 5 anillos, y fue la mejor parte de rendir un examen en la secundaria. ¿Le chamullaste todo? Todo con el manual. El manual, yo soy venerador a full. El manual ese habla, durante la primera mitad del manual te habla sobre la diferencia entre la ética de Sócrates y la ética de Maquiavelo. Sí. No puedo creerlo. Y es increíble. No, está tan bien. Y te hace así, pa. Y vos decís, claro. Y claro, ¿cómo ni vas a probar? Claro. No podían creer que estaba uniendo tipo conceptos súper avanzados, ponele, para un pibe de secundaria. Qué libro, wow. Un amor ese. Me compré una edición original de ahora hace poco, cuando viajas un poco. Antes de la pandemia, que pude viajar, me traje una senda del escorpión en inglés. Qué maravilla. Increíble. Las sendas son grandes libros. Después, todas. La segunda pregunta que había encontrado, que era de gordura más uno. Pará. Antes de todo esto, porque justamente nos estábamos riendo de que nosotros no estudiamos para nada. Yo me llevaba todo puesto. Sí, bien. No me aportaba nada. Yo medio como me la batía bastante. Pero en un momento con un amigo, lo que hacíamos, yo no tenía impresora. En ese momento tampoco tenía compu, me acuerdo. Pero con él nos juntábamos y lo que hacíamos era imprimir en una letra muy, muy pequeñita y lo pegábamos en los liquid papers, el corrector líquido, y en la parte de modo de uso y bla, bla, se lo pegábamos ahí atrás. Modo de uso. Entonces, claro. Inteligente. Los conceptos, definiciones y cosas importantes lo pegamos ahí atrás. Y nos íbamos pasando los liquid paper entre, creo que éramos 10 personas más o menos, y teníamos al 70-80% de las preguntas más o menos barajadas ahí en esos liquid. Claro, nosotros usábamos reglas. Yo no puedo creer. Teníamos 3 reglas y las pasábamos todos los exámenes completamente subrayado, todas las palabras. Que tenía que justificar el uso de la regla. Claro. Sí, obvio. No, yo me acuerdo que era re hortiva, pero la gente me quería porque les enseñaba antes de la prueba, entonces se juntaban varias personas, les dije, bueno, esto es lo que estoy yo, hagan lo que quieran, y tomaban nota. Ahora es mentora. Pero era como, no les voy a dar mi prueba porque obviamente que yo me quiero sacar 10, bichis, ustedes hagan lo que quieran con su conocimiento. Entonces se los intentaba de ayudar, dándoles 15 minutos antes de la prueba. Y nada, y ellos como que bueno, al menos quedaban contentos y algunos aprobaban, otros no, dependía de su cantidad de chamullo. Pero no me sumaba a esas porque no le veía sentido, pero bueno, porque así era yo en esa época, claro, que no le veía sentido. Pasa que a mí me retaban en mi casa si no me sacaba un 10. Así que llegaba un punto que ya fue, no tengo ganas de estudiar. En mi caso la enfermedad era personal. Claro, la mía era impuesta, por eso es que ahora odio estudiar. Claro, no, la mía era propia. Bueno, la otra pregunta que he encontrado era, ¿no les interesa hacer partidas jugando otros tipos de juegos de mesa? De gordura más o menos. ¿De mesa? Dijo de mesa. De mesa. Los hermanos Corioto. Hay muchos juegos de mesa que a mí me gustan, pero... A ver, ¿cuál podría ser bueno? A mí la verdad que no me interesa. Pero está Mansiones de la Locura, por ejemplo, que es un juego de rol, pero... de tablero. Claro. Sí, me encanta. Pero si estás juntando a esa gente y estás logrando que se aprendan un juego, juega rol. Ay, pero el tablero es tan bonito. Lo es. A mí... Y las miniaturas están buenísimas. ¿Un rol improvisado? ¿Un qué? Tipo un rol improvisado. De capaz que... Sin sistema. Sin sistema. Eso sí, de una. En donde, claro, vos le tirás un par de personajes ahí y decís, bueno, a ver... y que de a poco o se vayan presentando acorde a cómo se van sucediendo las cosas y quizá de última tener un D20 para tirar algunas que otras. ¿No? Sí, sí, eso sí. De hecho hay sistemas locos. Me acuerdo el de la Shenga, ponele. ¿Qué? El de Dread. El Dread. Ah. Que cada vez que toma una decisión saca un Shenga y lo pone arriba. Y si se te la cae, pasa. Se va bildeando con la torre de Shenga. Está buenísimo eso. No, una vez, la única vez que lo jugué, llegamos hasta como el piso 30 y pico y no se nos cayó en ningún momento de la noche. Pero o sea, terminó la aventura y no cayó. No cayó. Buenísimo. En ningún momento. O sea, quiere decir que ganaron la aventura prácticamente. Sí. Un montón. Sí. Recuerdo lo de los juegos de rol, los juegos mesa que lo charlamos en un principio. No puedo dejar de ver. Y nunca nos había... nunca nos terminó de cerrar la idea de los juegos de mesa. ¿Te acordás que jugamos con vos y Melky y Gordo, mami? Yo tengo uno que más es fuerte que está basado en Elige tu propia aventura. Los libros históricos. Sí. Bueno, que se llamaba... Bueno, versión juego de mesa, digamos, que hay como unas cartas y vas, o sea, tirás unos dados que definen ciertas cuestiones y en base a lo que va pasando y va saliendo, vos tenés que ir jugando la partida. Es cooperativo, son cuatro jugadores, que son los miembros de la tripulación esta de la nave, qué sé yo. Uy. Está muy bueno. Y tiene toda la estética del Elige tu propia aventura, lo cual es genial, medio sci-fi de los 80, muy, muy bueno. Oh, qué divertido. Uy. No, yo la verdad que entró una abeja por algún lado, está todo cerrado. Ah, cierto que está el tema de Candyman. Acá. Sí, sí, sí. Sí, hay un... Pero está todo cerrado. Y pero Candyman. Hay una colmena de abejas ahí y hay otra... Y sí, hay otra acá adelante, un reflejo. Vimos... Rescatame vos. Prácticamente el monitor también cuenta. Para Halloween vimos hace poco los tres, nos juntamos a ver las pelis, la vieja de Candyman y la nueva. Sí. Y están muy bien. O sea, esto antes de la abeja. Está muy bien. No, antes. Parecían las abejas. Sí. No, las abejas ya como que estaban. Ok. No, pero ya veo que viste la película, el otro día empiezan las abejas a un kilo. No, nunca lo relacionamos, pero como, che, qué onda que las abejas. Pero ya sabemos que es porque hay dos colmenas acá cerca. Bien, no te preocupes. O sea, seguro no tiene que ver con un esclavo que lincharon. No, te puedo decir que no tiene que ver para nada. Ok. Me quedo más tranquilo. Tengo otra pregunta que encontré que me pareció re linda. No lo voy a volver a decir igual. No, por la duda. No. Es de Joshua. ¿Decir qué? El hombre de los caramelos. Dame un rato más, preguntámelo en 10 minutos. Era muy reciente todavía, pero en un ratito ya me olvidé. Mandyman. La pregunta es de Joshua y... Ay, no, la perdí. Era... La tengo que... La inflamación no se va, el dolor vuelve. No, sí. Lo respondió así sin pensarlo. No lo dudes nunca. No lo dudes, amigo. Ahí está. Ya que estamos en época, ¿qué le regalaría cada uno a su personaje? De ambas campañas y los DMs pueden elegir más de un personaje. ¿Podemos elegir NPCs nosotros? Está re buena la pregunta. Sí. ¿Nosotros vamos a elegir NPC? Elijamos dos cada uno. ¿Dos cada uno? Dos. Es verdad también, dos NPC cada uno. Wow. Y ahora estamos todos en silencio. El que pueda responder que lo haga. Sí. Estoy pensando, o sea, ¿qué carajo le regalaría a en Luca? Buena pregunta. Es que Baggins es fácil. Cualquier set de herramientas ya está. Más tools. Claro. Y Henry... no es tan fácil. Es que... Pero regalar... Yo estoy pensando en algo que le ayude, no que le guste. No, pero acá dice... No le dice exactamente eso. No, está bien. O sea, un regalo de Navidad. Yo te voy a regalar. Puede ser que le ayude, que le guste. Claro. ¿Qué le regalaría cada uno a su personaje? No dice que ayude, listo, que guste, no dice. Yo estoy yendo por ahí. Con Baggins es fácil porque las herramientas primero le sirven y también le gustan. Claro. Y a Henry le regalaría algún libro. Songstar. Es un cómic. Okay. ¿Qué tiene que ver con las cosas que le gustan a Henry? Sí y no. Es como sacarlo un poco del género y seguro le gusta también. Sacarlo un poco pero hasta ahí. Pero estar por ahí. Bien. Sí, muy difícil. ¿Cuántos NPC hay? Yo voy a decir un NPC nomás. Dale. Me reduje. Dale. Yo le regalaría a Ordóñez. A ver qué. Una tablet. La viste que siempre está anotando en un cuaderno. Sí. Es brillante. Le regalaría una tablet para que se modernice un poco. Ay, no sé. Ah, yo tengo a Dardo. Me había olvidado de Dardo. Sí, ah, tenés a Dardo. A Dardo es fácil de regalarle también. Sí, no, es un tipo que se conforma. O sea, le busca el lado bueno a todo. Sí, 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 sí. No tiene que estar en quilombo, digamos. No. Tal vez otro poncho. Ok. Como para que ir rotando. Yo creo que a Luca, o sea, sé lo que le regalaría a Luca que no lo usaría nunca. Sus herramientas las tiene totalmente cubiertas porque es un tipo muy organizado y tiene todo y como le gusta. Le regalaría una camisa porque no usaría, vamos a usar otros colores. Y sé que no la va a usar nunca, pero le regalaría una camisa de otro color, de otra cosa. Y va a decir, ay, qué linda, le va a gustar. Y va a decir, pero tipo una camisa de vestir de otro color o tipo una camisa floreada. O sea, algo que... Otra cosa completamente distinta. Una camisa que sé que la veo y digo, esto sí le va a ir bien. Pero sé que él seguramente no las va a usar. Porque le gusta mucho cómo está esta. ¿Qué tan grande puede ser el regalo? Infinito. Tipo, sí, a Vidaliana le regalaría una casa al lado de una, ¿cómo se llama? De un local de pizza casera en Sicilia. Explota del amor. Sí, como sí, obviamente. Sí. Estaría extasiada, me parece. Sí. Sí. ¿Y quién más? ¿Y a Cal o a Seba? ¿A Cal? Yo Kaiden es re difícil, no sé qué mierda le regalaría que Kaiden. Otro sombrero. No, ya tiene, puede elegir lo que quiere Kaiden. Es un problema de los magos. Es un problema de la gente que tiene. ¿Qué le regalás a quien tiene todo? Sí, claro, sí, sí. Porque yo creo, que a Cal le tenés que regalar una batalla muy épica. Claro. Gloria. Es complicado meter eso dentro de una caja. Claro, pensalo a Cal como Goku. No sé qué será de Goku siempre quiere caer. A menos que sea la filactería de un Lich lo que le está regalando. Toma. Toma. Tenemos que entretenerte un rato acá. Claro, ¿entendés? Es como... regalarle el coso del tiempo, ¿cómo se llamaba? ¿El tiempo? No, la habitación. No, 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 la habitación del tiempo. Y qué tipo, dentro de la habitación del tiempo tenga una puerta en donde abra y aleatoriamente salgan tipo villanos re poderosos para cagarse a piña. Tipo, algo así. Okay. Sí. Y si cuando se cansa, salen para arma el fulbito. Claro, exactamente. Sí, en vez de una tarde de spa, una tarde ahí combatiendo. Claro, sí, sí, sí. Y que lo use cuando quiera, probablemente lo usaría. Bueno, Buzarda pregunta cuántos años tenemos cada uno. 20.000. ¿Se dice la edad de los vampiros? No, bueno, eso me parece que se puede. Bueno, para volver a la pregunta anterior, yo quiero a Dardo le regalaría otro poncho, así tiene para cambiarse. De un color totalmente opuesto, no tiene ningún problema. Un celeste, ponele. Sí, 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 sí. No le va a molestar. Y... a Manrel le regalaría piernas. Ay, la que verdad. La que no le arregla el reloj que le rompió. Intenté. Le regalaría un tipo unas vacaciones para distraerse y relajarse. Es una persona muy estresada para mí, Manrel. Yo creo que has tenido buenas vacaciones ahora que no estamos en el barco. No te habrá pasado nada. Tal vez no lo sabes. No tenemos ni idea de qué carajo les pasó. Y eso está diciendo mucho. Hace muchas semanas que no lo veo. Yo iría por ahí. Estás torturando a los NPC mientras no estamos ahí. Tomen nota. El mundo gira alrededor de... Nuestro. No, no, no. Gira. El mundo gira. Ustedes están en un sector. Bueno, les duro unas clases de cocinas. Una clase de cocina. Definitivamente. Tengo otra pregunta que... A ver. Es de... Boone. ¿Qué clase o raza todavía no jugaron y les gustaría jugar alguna vez? Y voy a extenderlo a vampiro. También así lo ordeno. Orco. Pero considerando que jugué solamente 3 veces vampiro y 3 veces D&D, 4... Sí. Como son muchas las combinaciones que no probé. La que me gustaría, que vi el otro día en el video, hicimos el video de los dragones. Y hay una ahí que están los dragones, tenemos dracónidos de gema. Oh, qué bueno. En vez de ser de grosos de los gemas. Y tienen otras cosas los de gema. Son los neutrales. Son muy cool. Están muy bien los de gema. Y además no son reptiloides, son más de tipo vidrio. Sí. Son tipo planitos. Eso me gustaron mucho. Está bien. ¿No corres peligro de como que se te rompa un pedazo de algo? Seguro. Tipo como que haces así. ¡Ay! Sí, sí. Para, como te golpeas el pie. En X-Men, primera clase a la chica de vidrio, de cristal, diamante. Te quiero decir que el chat está de acuerdo conmigo de que sos un otoreador y nada. ¡Ya jugué! ¡Fue lo primero que jugué! Claro. Gracias, gente, gracias. Ya jugué con un otoreador que había sido... No, es muy turbia la historia con Perdón. De hecho, siempre pensé que fuiste toreador. Sí. Posta. Ah, el personaje, esos personajes que jugamos en la primera sesión. Ah, qué buena. Estuvo claro, ahí yo jugué un bruja, me acuerdo. Sí. Jugué a Terry Cruz. Sí. Fue re divertido. Yo jugué en Andrés. Y se creyó un superhéroe hasta que se faltó. Carajo. Que intentó justo no me cabían. No, ah, gracias. No me acordaba. Y yo la Nosferatu esa. Nosferatu. Sí, y yo una máscara. Quiero jugar un Kenku que no pueda hablar. Los Kenku sería también divertido. Igual, ¿cómo es el tema? Porque creo que sí pueden hablar. Es que depende del Kenku. Hay algunos Kenku que no pueden hablar. Claro, pero no es que es obligatorio que no. Hay algunos Kenku que funcionan como loritos, que me encanta. Claro, solo repitiendo. Que solo pueden repetir frases que hayan escuchado ya a otras personas. Entonces no podés... O sea, funcionan como Bumblebee. Claro, claro. Y me encanta eso, pero rolearlo debe ser una paja. A mí me gusta más la idea de que tenga las dos cosas, digamos. Claro. De que incorpore cosas que repite a un... O sea, el personaje que no habla... me la baja. Pero es muy difícil. No hay manera de que yo me esté a favor de que, o sea, es muy alto y muy zarpado lo que me tiene que proponer el jugador, como para que yo diga, ¿sabes qué? Dale. Porque prefiero que hables y que rolees. Y después vemos. Pero prefiero que encontremos los queer por otro lado y que, o sea, me ha pasado en el manual del vampiro viejo, no sé si realmente en el nuevo existe, en el nuevo, en el de B5 seguro que no, pero en el de B20 no me acuerdo, esto es una edición un poco anterior. Estaba el defecto de mudo. Sí. Y siempre me pareció una cosa de decir, ¿por qué harías esto? O sea, ¿para qué me lo pones acá? ¿Para que yo haga un NPC? Ponele. Claro. Porque realmente para un jugador, ¿qué estamos haciendo? O sea, otra cosa. La única vez algo que podamos se me ocurre una cliquear, forma de cómo hacerlo. Todo se le queda mitad estéril. ¿Viste? Claro, o sea, no... ¿Viste, Lordi, el especial, mira, de Le Luthier de Aquí Cosquín? Sí. Bueno, hay un sketch en particular que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que está Marcos con el tubo que termina en una trompeta. Sí. El chabón solamente está haciendo sonar esa trompeta, pero vos entendés las palabras. Vos entendés la entonación de todas las cosas que dice y solamente es la trompeta. Bueno, si el día que yo le dirija a Marco Munstock, eso estaba por decir. Le dejo que sea el personaje que quiera, te lo juro. Claro. Ahora, el 99.9% de las veces no voy a jugar con Marco Munstock. No, entonces, nadie más en el le voy a decir a ese jugador que, che, hacete algo que... Para que pueda deliberar. Nos podamos divertir entre todos, digamos. La única vez que jugué a un personaje mudo fue cuando nos dirigiste Shotgun Diaries, que morimos a, no sé, a las 3. Y pero ese juego está hecho para morir. Seguramente porque el mudo le tuvo que avisar algo. No, lo peor no, es que morimos por culpa del personaje de León. Mi personaje escribía rápido y hacía cosas. Y estuvo bueno porque tenía que escribir rápido, entonces usaba mi libreta para usar anotaciones. Y se las mostraba a todos y nada, Lulo había dejado eso. Pero era un one shot. Sí. Era un one shot. Era un one shot. O sea, todos los ejemplos que están dando son cosas muy puntuales. Pero eso es cierto. Por ejemplo, lo que decís de que le exige al jugador mucho más a la hora de expresar a su personaje. Las performances. Claro, sí. Por ejemplo, en Avatar tenés a Toph, que es ciega. Sí. Pero es una masa Toph. Sí. Probablemente el mejor personaje. Lejos, porque es sumamente expresivo. Y eso en una mesa lograrlo es re difícil para alguien que por ahí no tiene toda la experiencia. Y sí. O sea, y ya estamos hablando de un ciego que sí se puede comunicar. Claro, claro. Imagínate en el caso de un mudo. A mí me parece que no es necesario. O sea, no es necesario porque lo que queremos hacer es interactuar. En una partida de rol tiene que haber interacción. Ahora, si viene alguien con un personaje así y te lo lleva a cabo, va a ser el mejor personaje de la mesa, seguro. Sí, probablemente. Seguro. Es que tomo eso como un desafío. Bueno. Dale. Claro. A que no te vamos en a una mesa donde dirija yo probablemente te voy a decir bien. Pero no me vas a dirigir un Kenku, Lordi. ¿Quién te dice? ¿Quién sabe? ¿Quién te dice? ¿Quién sabe? Ay, no sé. Acá hay otra pregunta que dice, es de Bursarda. Vamos a tirar algo de vampiro. Si pudieran hablar con Caín o alguno de los antediluvianos, ¿qué le preguntarían? Oh, mierda. Yo tal vez tengo un bias muy raro, pero yo siento que son muy estúpidos estas personas. Me caen mal, No es que sean estúpidos, pero me caen mal. Siento que son la gorra. Y son un poco la gorra, quizá. Y me cae mal eso. Yo si tuviera toda esa edad, yo soy un toque la gorra. Claro que sí. O sea, ¿qué otra cosa podés hacer, digamos? O sea, es verdad, verdad. Un poco pero entendelos también. Me cae mal y creo que está difícil. Entendelos. ¿Qué le preguntaría a Caín? Yo le preguntaría, ¿qué necesidad de estar tan vivo, boludo? Ya está, man. Ya está, sí, sí. Quitiala una vez. ¿Por qué? Claro. ¿Para qué seguís? ¿Por qué? Eso le preguntaría. Porque seguro que si está Araón, está en la peor. Y sí. Uno no debe estar re contento diciendo, oh, mirá qué bueno, la inmortalidad total. No, debe estar en la peor, comiéndose un viaje de mierda. Ya recorrí el mundo 14, 15 veces. Horrible, horrible. Y de vuelta. Sí. Supongo que le preguntaría, no a otro planeta, le preguntaría si la marca es transferible, o sea, hablando medio bíblicamente, por curiosidad, no para decirle dámela a mí, porque seguro que me la querría dar y es como no. Gracias. Llévatela, pibe. ¿Sabés qué? Sí. Llévatela nomás. Tendría que correr. En el caso de los antediluvianos, me gusta a mí describirlos o pensarlos como... Son criaturas completamente, muchas veces, egoístas y... Son malos. Claro, son gente que está para la de ellos, generalmente, digamos, porque realmente, o sea, si vos tenés la voluntad suficiente para darle una impronta única a tu sangre por generaciones futuras, es que quiere decir que vos tuviste una fuerza de voluntad que de alguna manera, por más que tu sangre no fue tan potente como la generación anterior, sí lo fue de alguna manera, porque esa misma force of will hizo que se defina uno de los aspectos del vampirismo por los milenios por venir. Entonces... No interactuaría en lo posible con ninguno de ellos. No. Con eso dicho, no interactuaría con ninguno de ellos en ningún caso. Claro. ¿Por qué no aprendiste a nadar? ¿Messi o Maradona? Claro. ¿Por qué no te compraste Messi o Maradona? Pregunta, que yo creo que ahí les encontrará el punto ciego. ¿Qué opinas de Crepúsculo? Claro. A ver. En el caso de un rol del fulbito. ¿Rol o Harry? ¿Cuál es tu Harry? ¿Se puede lograr? Claro, algo así. ¿Sam o Frodo? Es una pregunta trampa, porque los dos son una sola persona. Porque yo lo dije el otro día, odiar a Frodo es el insulto a Sam. Claro, no podés. Porque Sam lo ama, entonces ya está. ¿Qué clase de samistas somos? ¿Y cómo no querés a Sam? Claro, no a Sam. Henrietta Proof. Sí. Acá yo se había tirado antes. Dale. Ya que dicen formatos nuevos, sí. Un one shot de 10 ideas ciegas. O sea, si lo jugaríamos. No. Con hojas de personajes sin completar al todo y descubriendo a medida que juegan. Jugamos eso una vez. Vos nos dirigiste algo así. ¿Yo le juego así? León, vos nos dirigiste la llamada de Cthulhu, con una mezcla de SCP. Donde nosotros no sabíamos que... León, ¿cómo te olvidaste de eso? El León del pasado, un genio. ¿No te acordás toda la mesa que dijiste? De ninguna manera. No me acuerdo todas las sesiones de jardín. Claro, ahí está. Así. Exactamente. Sí. Pasa que es como algo que te susurra cuando dormís, digamos. Además, cuando sos DM tendés a pensar mucho en el futuro, no en el pasado. Porque decís, bueno, ¿qué sigue después? ¿Y qué sigue después? ¿Y cómo es la siguiente sesión? Y rara vez te quedas en lo que hiciste. De hecho, perdón, me acordé de algo que para enero probablemente tenga que sentarme con Machi en algún momento y decirle, bueno, Machi, a ver. Contame el lore. Ayúdame a llenar este agujero que tengo en mi propia historia. Ahora mismo, yo, cuando estoy planificando las siguientes sesiones de Anurem, le digo, che, Machi, ¿cómo se llama esta ciudad? Tal, gracias. ¿Y por qué no me acuerdo? Además, mis notas son unas... Ahora tenemos la ventaja de que están grabadas, pero cuando no están grabadas tenía que ir a mis notas y decir qué carajo escribí acá, intentar sacarle al León lo que entendí que había escrito y decirle, ¿era este nombre? Y León me decía, sí, sí. Pues no tenía otra respuesta. Y en otra sesión era capaz un nombre distinto con otro tipo de escritura o letras y era como, bueno, tachar, anotar nuevo. Volviendo a la pregunta, el tema este de darle la hoja vacía a los jugadores y que ellos las descubran a medida que juegan, es que tenés que tener un grupo dispuesto a hacer eso, porque si no, una de las cosas que leí por ahí en internet, que le pasó a un amigo, es que intentó hacer esto. Y uno de su mesa dijo, agarrar la lista de habilidades, dijo, voy a intentar que mi personaje haga algo con esto. Y lo primero que hizo el personaje es ir por toda su lista de habilidades intentando lograr algo para revelar su propia hoja de personaje, porque vos la vas revelando a medida que intentás hacer algo. Yo lo veo más como que sería rol escrito, porque en rol escrito vos planteás una hoja de personaje, planteás una historia, por lo general hay cosas básicas que decís, y después los vas descubriendo a medida que vas escribiendo con las otras personas. Y no es que, ah, pasó esto, voy y se lo agrego al post de la ficha. No, lo vas descubriendo a medida que lo vas escribiendo con otras personas, porque es una historia que vas armando. El personaje más compatible con el proyecto. Sí. Igual, ¿a quién le das esa libertad creativa? ¿Al DM o al personaje? Porque, por ejemplo, yo a mí me pasa que cuando cambié de clase, como que dije, yo no puedo hacerme el boludo y de repente decir, sí, voy a usar tal skill. Como que lo tiene que descubrir de alguna manera, como que se tiene que equivocar primero, tiene que dar los primeros baby steps. Ahí es re distinto el rol escrito, porque a veces directamente tenés la conexión con la otra persona que estás escribiendo y la otra persona te tiró, ponele, azul, y vos vas y le respondes, no está recopado, le voy a tirar violeta, y le tirás el violeta, y van escribiendo. Y otras personas con las que agarrás y decís, che, le voy a escribir por privado porque me encantó esta idea y lo vamos a hacer. Y se reconectamos, tal, hagamos esta idea y seguís posteando. Entonces como que o armas la historia o decís, no armemos un choto, veamos qué sale. Y hay con personas con las que re sale. En rol de mesa no, en rol de mesa he hablado con Lordi, he hablado con León para preguntarle o decirle cosas porque es distinto. Aparte están ustedes, entonces además, es como... Jugar con Bache es muy diferente. Household. Yo puedo decir que sí. Cuando le estaba aplicando a Lordi cómo es dirigirla a ellos tres, porque es un grupo exigente. Me mostró, voy a revelar algo. Dale. Momento de revelación. ¿Vieron en la Liga de la Justicia que Batman tiene el archivo de cada uno de los miembros de la Liga? Bueno, no te voy a decir más nada. Sabino León con un maletín. Yo estaba así, estamos los dos. Abrió así la luz. Creo que admití porque me muero por saber qué hablan dentro de ustedes. Y nunca lo van a saber. No, claro. Qué malditos. Además, vamos a tirar con cosas hasta que nos digan que me gusta tu idea. Quisiera ver que es en detrimento de ustedes, digamos. Sí. Está, cuanto más escarban es peor. Claro. Mejora la experiencia. Que perdés la esencia, perdés. Qué terrible. Perdón, te interrumpí con eso porque era importante. Eso fue suficiente. Sí, sí, ya. Eso es lo que va a haber de revelación. Yo iba a decir lo mismo, así que está muy bien. Como que tiró nuestra hoja de personaje, básicamente. Sí. La hoja del jugador. Claro, del jugador. Sí, este es Bache, este es Lu, este es Max. Es que eso fue un tópico súper importante a la hora de dirigirle, porque cuando Lore nos dirigió a nosotros, yo estaba jugando en esa mesa y estábamos nosotros cuatro. Pero cambia mucho cuando iba a hacer una campaña para ellos tres, yo estando afuera, porque bueno, la velocidad en la que ellos hacen avanzar la historia es otra, y ya saben jugar en stream, eso siempre te cambia. Sí, las primeras sesiones sentí que los estaba corriendo yo. Sí. Se iban, y yo, bueno, pará un poco, que no tengo hasta acá. O sea, si me pongo a pensar, sí, jugamos un montón juntos. A ver, 2 años del Ojo de Odín, que es la otra campaña que jugamos con León, de D&D. Pero también es como, no sé, una especie de sincronía que hay y que hubo de encontrar esa... entender cómo te está diciendo el otro algo y vos, mientras están hablando el narrador y la jugadora, y por abajo decís, sí, porque tal cosa, y seguir hablando. No sé, es como que hay que tener un entendimiento ahí. Es como cuando, perdón que sea tan recurrente con esto, perdón. Pero cuando en el fútbol. Pero en el fútbol, el zaguero derecho corre hasta el final y tira el centro de memoria, no tiene que ni siquiera mirar, sabe que el 9 va a estar en el punto del penal, tipo ya saltando y tirando el cabezazo. Ay, no entendí nada de lo que dijiste. Yo sí. Claro, es la sinergia tipo, ya esto es demasiado, pero digo... Jugar de memoria, como Avengers, ¿entendés? Que vos sabés que Hawkeye va a tirar la flechita y de repente va a venir el Capitán América, te la vas a rebotar con el escudo y etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Sí, hay como un juego en equipo. Como que ya ahí sabés qué va a hacer. Sí. Hay una pregunta de Cthulhu 17 que dice... Pregunta, Los reparadores de reputaciones. Es por la historia de... sí, muy bien. De Robert W. Chambers. Sí. Tiene que ver. Sí, estaban buscando un nombre. Ustedes, me acuerdo cómo es. No sé bien dónde salió, pero ustedes estaban buscando un nombre. Estaban armando la coterie. Sí, sí, estaban armando la coterie. Sí. Le da un nombre que los represente. Y tiene totalmente que ver porque estaba justo leyendo en ese momento y dije, hey, vamos a ver si es este. Y fue como, ah, cambiémoslo, sí. Y quedó. No está directamente relacionado con el libro, pero queda tan bien. Queda, sí. Era medio como la idea, o sea, representaba muy bien la idea que habían tenido ellos de coterie, que era esta gente que va resolviendo las macanas que van dejando los demás. Sí. Me parece que calzaba muy bien. Sí, quedaba re bien. Yo perdí el chat, así que vas a tener que seguir. ¿Cómo perdí el chat? Porque fui para atrás y fui para adelante y se borró. ¿Cómo se borró? Se reconectó el chat. Ahí está, tengo 54% de batería. Bien. Mirá, ¿por dónde entró la abeja? ¿Qué edad tienes? Nunca le respondimos. Por abajo. ¿Por dónde? Ah, hay un... queda justo un refill. ¿Cómo se llama? La palabra. Ah, se me desconectó del chat. ¡Ah! Bueno, listo. Claro, es eso, no tengo... Y vas a tener que leerlo de ahí. No. Yo estoy notando los lentes, ya tenemos más. No veo esto que está montando Max. Acá le regalo la antigua barba de Max, dicen. Claro, eso es. Pero acá en el pecho, poner los pelos acá en el pecho. Sí, acá el hay pecho. Una pregunta de... ¿dónde? Ay, lo veo. Ah, pensé que era una abeja. Está como girando, quedó como... ¡Esa es la abeja! ¡No, no lo puedo creer! Estás como en una. Acá Buzarda 97 pregunta, ¿cuál es el recuerdo más lindo que tienen trabajando juntos? El recuerdo más lindo. Yo creo que fue el cumpleaños, cuando la última vez que nos juntamos a comer. Algo así fue. Cuando estábamos todos juntos haciendo algo. Sí. Para mí por ahí. Yo otra vez vengo, soy el último que entró, puedo decir que sí, que cuando estamos todos juntos, la que va. Sí, digamos, sí. Para mí también. También hubo un par de llamadas que hemos tenido con Lordi, que bueno, León estaba ahí como para tirar algún par de ganchos y ideas cuando estábamos armando la coterie, y eso fue re lindo porque estábamos intentando armar algo en un sistema que no entendíamos para nada, que de a poco vamos entendiendo. Hay un montón de cosas yo que todavía no entiendo o que voy aprendiendo y Lordi va enseñando. Creo que eso estuvo re lindo también porque fue como, bueno, conocer a Lordi, entender cómo dirige o qué espero de la aventura y cómo integrar nuestros personajes. Eso yo lo guardo como un pensamiento re lindo. Estuvo re bueno. Sí, fue re lindo, la verdad que sí. ¿Ustedes? ¿Dónde quedó la abeja? No, la abeja está... descubrió la luz y no lo podía ver. Sí, está en un viaje de autodescubrimiento, claramente. Recién estaba como con la frente apoyada en la luz, giraba sobre sí misma así como... Necesitamos una flor para traerla. Parecía... como una fogata. Tipo Chipolati parecía. Yo tengo un recuerdo lindo, pero es muy viejo, o sea, desde los primeros, digamos, que es cuando fuimos a la Crack Bam Boom. Que vos estabas haciendo de mago, claro, mago random, y había gente que te reconocía. En la época que teníamos capaz que 300 suscriptores o algo por el estilo. Y había gente que se te acercaba y te preguntaba, ¿vos sos León de la Taberna de Robles? Y como, ¡ay, no puedo creer que la gente no reconocía! Eso es recopado hasta el día de hoy todo. Qué bueno. Fue la vez que fueron disfrazados los tres, que Max también tenía su túnica y que vos también tenías el vestido negro. Sí. Que nadie sabía, había gente que no sabía que éramos. Y podíamos entrar gratis a todos lados. Sí, la Crack Bang Boom. Hasta que vino el cordobés. ¿Qué cordobés? El que nos picó el boleto. Agarra y nos pregunta de qué están disfrazados. Y nos, estamos disfrazados unos magos, qué sé yo. Ustedes tienen siempre en su casa hace un montón, ¿no? Sí. Les piqué el boleto. Esa era la frase. Y nos picó el boleto, se fue. Tenía razón. No. Algunos decían que éramos del... ¿cómo se llama? Del Mágica. Pero no sé si está... o sea, importa si está disfrazado de algo puntual. No, digamos. no importa. ¿De cuándo? La idea es que estés disfrazado. Claro. La cuestión es que en la Crack Bamboo, si vos estás disfrazado de algo, entras gratis. Claro. No, si estás disfrazado, entras. Claro. No es que si estás disfrazado de algo específico con marca registrada, digamos. Es que, el cosplay, no. Porque me acuerdo que hubo controversia hace un... Controversia. En el mundo del cosplay hubo controversia. De Rosario. No sé, porque en la Crack Bamboo vienen muchos cosplayers de Buenos Aires también. Vienen cosplayers de todo el país porque compiten por guita. Ah, claro. Había una persona que se había disfrazado de Marty McFly. Ay, me acuerdo que me contaste. Y no le dejaron entrar gratis porque dijeron, vos no estás disfrazado de nada. ¿Cómo que no? Soy Marty McFly. Tenía la ropa idéntica, absolutamente todo. Hasta el reloj de los 80 tenía. Y no lo querían dejar entrar gratis. Ay, mirá. Y era igual. Claro. Y creo que después ya no se pusieron tanto la gorra porque he visto cosplays que... A nosotros nos un cosplay de Felicity Smoke. Nos preguntaban, ¿ustedes son de Magica? Sí. Claro. ¿Ustedes son del Battle Royale? Sí. ¿Ustedes son el mago? Sí. Era el mago de cualquier cosa. Éramos el mago genérico que entraba en cualquier lado. Total, ¿cuántas veces van vestidos de túnica por ahí? Así que yo me iba con el vestido de Henrietta y claro, la gente asumía que estaba disfrazada de algo. Ahora puedes decir, hey, soy Henrietta. Sí, ahora sí estoy haciendo cosplay. Claro. De Henrietta. De Henry, ahí va. Ese bruto cosplay requiere un laburo, un rato de prep. Te la regalo. Sí. Voy a aprovechar este momento de que hemos hecho sin paréntesis para que se chequee el pelazo de Bachi. Tremendo. No sé si la cámara lo llega a tomar. No, el azul eléctrico. No se aprecia, pero hay una transición entre azul eléctrico y violeta impresionante. Voy a decir que lo van a ver mañana. El viernes no, porque bueno, tengo el gorrito, pero mañana seguramente lo vean. Se va a ver mejor, claro, de cerca. Sí, aunque tenés el sombrero que te hace tanta sombra, capaz que no se vea tampoco. Ah, no, puede ser porque es más oscurito. No, bueno. Una luz más de frente. Bueno, quizás lo vean. Como disfrazado de hombre de negro. No, pero al principio, nos saludo. Recuerdo los cosplays de hombre de negro que tenía un amigo que se fue disfrazado de uno de los hombres de negro y le preguntaron, ¿vos sos de CQC? Sí. ¡Ay, no! Soy Clemente Cancela. ¡No! ¿En serio? Buenísimo. Cosplay de CQC. No. Qué maravilla. En una de las cosas más... Eso también te da tanto. Fuimos, pre-pandemia también, fuimos con, me acuerdo, fuimos con el Morse, la hija, qué sé yo, estábamos ahí. Y yo estaba con unas orejas de elfo. Pero estaba así normal con la vida de tiempo. Y algunos, no sé, me hablaban de eso y otros me hacían así. Yo me hacía así. Sí, al toque. Yo me enganchaba en todo. Aparecían los fantasy, me decían, porque los elfos, yo sí. Aparecían los Star Trek, sí, acá. Yo estaba en toda, viste, era como... Me prendí en toda. Era Pato Bullrich. El mejor... Yo radical. Yo argentino. Yo me acuerdo un tipo que me lo encontré ahí en la Crack, que estaba con un traje negro, una camisa blanca, una corbata roja. En la corbata tenía una escuadra y un compás. Okay. Y unos guantes blancos con el símbolo acá en rojo. Y en la cabeza una pirámide verde con el ojo adelante. Bueno. Un capo. Me sacó una foto con él dándome la mano. Buenísimo. Sí. ¡Qué bueno! Muy bien. ¿Qué más hay? Hay una pregunta por acá para... ¿Cuál es el recuerdo? Preguntan estos de nota si te veremos a vos, León, como jugador el año que viene. Como dijimos, estamos buscando gente que se sume al proyecto, así que si hace falta que yo juegue, no tengo drama. Tal vez Dardo haga otra aparición en el Jardín de Presentes, no se sabe. Dardo fue la primera vez que la gente que ve los streams te vio jugando. Sí, Dardo fue la primera vez que dentro del contexto de la taberna rol, porque ha jugado en one shots externos. Sí. Dentro de la taberna sí, pero he jugado otros. Jugué con Cristecas. Sí. ¿Dos veces? Dos veces que no me acuerdo cómo se llama el personaje ese. Que uno era Nick. Era ambiente de tipo los arcades. Uno era Nick. Ese era Nick. Y yo era el pibe que arreglaba los arcades. Era el geek nerd del equipo. El otro no me acuerdo porque era un doctor viejo. El otro era un doctor forense, sí, que estaba muy mal. Pero dentro de la taberna jugué a dardo, que juego con Lord dirigiéndome. Y después no sé, cuando algo... ¿Algo pinte? Espero que sí, espero que sí. Creo que había leído una pregunta antes que no me acuerdo de quién es, perdón, pero decían algo como ¿qué sistema, qué otro sistema les gustaría que se transmitiera en la taberna? Ya que estamos transmitiendo D&D y estamos transmitiendo Vampiro. Fiasco y Pasión de las Pasiones. Pasión de las Pasiones, y yo creo que eso estaría bueno. Yo he tenido experiencias muy variadas. Oh. Espero en un fiasco. ¡Ay, León! Dame algo, tírale. El fiasco es eso. Voy a hacer una referencia media encanutada, pero bueno, creo que no va a estar tan fuera de lugar. ¿Te acuerdas del Diablo 1 y el Diablo 2? Sí. Los diferentes tipos de daño elemental. Sí. Bien. Que tenían diferentes rangos de daño. Sí. Bien. El daño eléctrico era el que tenía el más amplio abanico, y era de 1 a 100, por ejemplo. El otro era 40 a 50, de Constantine, y el Lightning era, te podía pegar, el Lightning te pegaba, era 2 de daño o te hizo 98. Claro. Okay. Era un dado de 100, básicamente. Okay. Un dado de 100, o sea, era muy, desde muy bajo hasta muy alto. Sí. Y fiasco es eso. Claro. Fiasco puede ser un fiasco, total, o puede ser un fiasco. Claro. Tal cual, yo creo que también depende, exactamente, depende mucho cómo lo lleves. Si tenés juguete con gente que, tipo, fanática del género, no se puede creer. No, ¿verdad? Se puede creer, no se puede creer. Yo he tenido muy buena partida y algunas que han sido como, claro. Ah, me gustaría. ¿Qué estamos haciendo? Algo de misterio, algo en lo que no hayan poderes, algo en lo que estemos totalmente desafíos. Yo sé qué sistema quiero que venga un DM de Over the Edge y dirija una campaña de Over the Edge en la taberna. Eso sería para más 18, me imagino. Sí, porque Over the Edge es un sistema tan extraño, sí. Y en una isla tan oscura que es una maravilla. Uh-huh. Una de las cosas que tiene es que hay aliens, mutantes, robots, no importa. Todo lo que entre en tu fantasía está en esa isla y es lo peor que hay. Y es un juego muy diferente al resto. Nada de fantasía épica, de ser leve como D&D, ni de sufrir la existencia como vampiro, no, acá. Por ejemplo, una de la moda que está en la isla, ya no se usan corbatas, por ejemplo. Las corbatas quedaron afuera. Ahora, si vos querés una corbata, tenés una horca. Y cuando entras a un bar, tapas tu vaso. No importa lo que estés tomando, siempre tapas tu vaso. Y si no lo haces, estás faltando el respeto a todos los demás. Ok. Porque les estás dando la posibilidad de que te envenenen. Okay. Entonces lo estás tomando de boludo, básicamente. Lo estás tomando de boludo. Entonces vos siempre vas y se tapa. Acá, ahí. Mirá, tremendo, ¿no? No, es un juego muy extraño. Mirá qué loco, che. Hay uno que me gusta mucho, que es de Onyx Path. They Came From Beneath the Sea. Se llama. Que tiene varias variantes y siempre es la idea de una película de clase B, una película de... Y es esa la idea, digamos. Con los monstruos esos horribles. Sí. Y tiene el desarrollador es Matty Dawkins, que fue uno de los leads de Vampiro la Mascarada de edición de quinta. Un tipo impresionante, que la verdad que escribe bárbaro y tiene unas ideas tremendas. Y le debemos un poco toda la nueva edición y todas estas cosas. Y el tipo hizo su primer juego que desarrolló casi enteramente él, es They Came From Beneath the Sea. Y es una cosa rarísima, rarísima. Yo tengo los manuales y tiene un montón de variedades, que es They Came From Beyond the Grave. Tiene varias, todos los tipos de película de terror vieja, digamos. El primero es el de... Jugar en blanco y negro. Tiene todas esas cosas. Y la idea es que el DM es como el director de la película. Y las escenas son eso, escenas de película. Está bien pensado, así como una película muy vieja. Muy buena. Eso suena muy cool. Suena muy cool. Tengo el manual, por supuesto. Así que bueno, puede ser, se puede acceder a eso y bueno, veremos. Pasa el año que viene. Cool. Veremos el año que viene. ¿Qué famosos te le gustaría dirigir? Dice Gusardano97. A los DMs, o sea, ustedes. Esa pregunta nos hicieron, me hicieron la otra vez. No. Pero eran famosos argentinos. No, latinoamericanos creo que eran. Latinoamericanos. Ahora dice famosos. Famosos. Claro, en el de último DM responde, le preguntaron a León. Me voy a armar mi mesa ideal. A ver, me voy a armar mi mesa ideal. No, chicos, yo no tengo ni idea. Creo que esta pregunta no para esos dos. No tengo ni idea. Pero ningún famoso tipo, no sé. Por así decirlo. Emma Watson. A ver. Pero dice cualquiera. Yo le dirigiría a 4 personas, porque más de eso es mucho para Vampiro la Mascarada, sobre todo. Aquí cualquiera. ¿Te dice famoso? No, no te especifica. Que Dwayne The Rock Johnson. Cualquiera. Porque yo dije que creía Jack Black. Que más para ellos dos. Yo también elegí Jack Black. Ah, Jack Black hay que pillar. Jack Black hay que pillar. Lady Gaga. Ajá. Y Chris Rock. Tenía que haber un pick así, sí. Yo elegí Jack Black también. Impresionante que yo. Sí, porque no importa lo que le tires, él va a levantar la mesa, digamos. Tal vez le toque hacer el personaje más depresivo y va a ser una masa igual. Acá yo creo que te va a rolear lo que sea. Sí, 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 él ya está listo. Sí, sí, como que... Él, sí, sí. Me acuerdo lo que me pasó cuando le dirigía a un grupo de niños y lo que me quedó es que cuando ellos se sentaron a jugar por primera vez el juego ya sabían jugar rol. Claro. Y para mí Jack Black lo tiene eso. Jack Black. Uy, se me fue el nombre de esta mujer. Leonardo DiCaprio. Meryl Streep. No. ¿Cómo se llama? Miranda Otto. Ahí va. Que es Eowyn. ¿Cómo se llama? A mí me encantaría. Adam Driver. Adam Driver. Ahí va. Y... Segunda vez que se menciona. Sí, sí, sí. Obvio. Lo estamos suponeando. Gran, gran tipo, sí. Y... Gutsu. ¿Cómo se llama este? Uy, se me fue. No tengo ningún nombre ahora. ¿De qué peli? Kevin Hart. Ahí va. Yo quiero que la mesa sea pum para arriba, entonces con Jack Black y Kevin Hart, ahí está. Yo creo que una persona que podría rolear muy bien también es este Isaac, no sé cuánto. Oh, me encanta Isaac. ¿Quién? En Dune, trabajó en Ex Machina, es el piloto de Star Wars. Ah, Oscar Isaac. Oscar Isaac. Sí, sí, sí. Yo para mí ese chabón debe rolear. Es amor. A mí me gustaría ver a Daniel Day-Lewis sin preparación. Porque él es un excelente actor, pero se tiene que preparar durante meses para meterse en el personaje. ¿Sabes cómo este? Vamos a jugar esta tarde, este es tu personaje y a ver qué te sale. ¿Sabes que me acuerdo una vez? No me acuerdo cómo fue la charla, pero estábamos hablando de Rhapsody of Fire. Es una banda de power metal. Rhapsody of Fire. Ese es como el cantante, el artista antes conocido como Prince. Claro. Que cambió de nombre, tuvo que readaptar su nombre. Y hay un tipo ahí en la banda que se llama Luca Turilli, que si no me equivoco es Luca Turilli. Y la pregunta era, si vos le invitás a este chabón a jugar, él siempre va a ser un paladín. Porque todas las letras son sobre la gloria, y sobre la espada, y sobre los caballos flotando hacia el horizonte. Y siento que se va algo de ese estilo con... ¿Cuál dijiste vos? Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Como que te va a jugar un tipo súper intenso para él. Con Larsur. Y ahora, lo mismo de... Adix dice lo mismo, arrancamos, pero en vez de actores, personajes. En vez de actores, personajes. Wow, ¿Cómo? Lo mismo, pero en vez de actores, personajes. Personajes de cualquier cosa. Personajes de cualquier cosa, lo que vos le dirigirías. Pelis, libros, lo que sea. Eso está... Personajes. Sí. Yo ya tengo Spider Jerusalem, de Transmetropolitan. Nada más ese chabón es loco. No sé si no leyeron ese cómic Transmetropolitan. Pelado. Necesito una linterna para hacer. ¡Ay, ya sé quién es! ¡Ya sé! Señor Spider. Yo lo desmicié, pero re sabía quién era. ¡Qué vergüenza! Yo me hice hacer ¿qué es eso? Y después re sabía, malísimo. Bueno, Transmetropolitan, gran cómic. Y ese chabón es un combo muy extraño. Raúl Duke, Pánico y Locura en Las Vegas. Pero para qué tipo de campaña. Yo voy a jugar Tulu con esta gente, ¿eh? Sí, claro. Vamos a tener, vamos a ir hasta Relay y le vamos a complicar la vida a Tulu, ¿no? Y Tulu va a ver qué hace. Sí, sí, que se maneje Tulu. Ay, qué bien. Tal vez deberían... Necesitaba un Gunsman. Necesito algo un poco más elevado, ¿no? Sí, necesitaba un Toretto o algo así. ¡Un Toretto! Ellos son la familia. La familia. Necesitaba un... No, Brendan Fraser en Gozo, La Momia. Ah, sí. Para mí, ese es tu Gunsman. Ese es. Qué cosa increíble, Brendan Fraser. La Momia es el action hero. Deseo que le vaya bien siempre. Quiero que sea feliz. Sí. Quiero que... Se puso re contento cuando se enteró de que internet está apoyándolo y casi se le cae una lágrima en medio de una entrevista y fue como... Llorá tranquilo, acá te tenemos. Acá nosotros te abrazamos, Brendan Fraser. Sí. Nunca te vamos a abandonar. No, llora en este hombro, Brendan Fraser. Ahora creo que tiene una peli de la concha de la lora con unos actores. No me acuerdo del director, que siempre contratan actores de la concha de la lora. Pero el chabón está como, wow, sí, voy a estar actuando en esta película con esta gente y estoy un poco nervioso. Es como, tranquilo, la gente te va a ir a ver igual porque va a ir a ver esa peli por vos. No hemos bancado películas malísimas por él y que la sostiene él. El director de... ¿Cómo era? No me acuerdo. La del mono es rarísima, pero él está genial. Sí. Es el director de The Wolf of Wall Street. Sí. Matthew Lillard. Ese es el otro, el último. Ah, no, pero es un actor. Shaggy. Ah, ahí va, ahí va. Claro, el comic relief. Te estaba por decir, sí, te falta un comic relief. Ahí está. Shaggy. O sea, es re rolero Madrilila encima. Sí, es rolerísimo. Sí, es rolerísimo, rolerísimo. Es un amor. ¿Viste? Hizo como una especie de campaña, programa, Deborah Ann Wall. Sí. Que está, bueno, está Kevin Smith Richie en el momento, no sé qué sé yo, ese. Está bien, que yo es divertido, pero bueno. Aparecen un par de invitados, uno de ellos es Madrilila y Madrilila la rompe toda. Pero no se puede creer, hace un Dragonborn que no sabe, impresionante. Me encantó. Pero... Acá hay una pregunta de Buzarda que está divertida, que es para todos. ¿Qué personajes serían en una telenovela bien latina? Hablando de pasión de las pasiones. Yo quiero ser el gemelo que aparece en la mitad de temporada. Por detrás de una puertita así. O sea, vos querés ser. Pero eso serías. Yo sería, sí. El gemelo. Vos serías eso. Ay, yo no sé. Yo sería la villana. Lo lamento. Ya tengo la voz. ya practiqué la risa. Yo creo que sería la lisiada. ¡Maldita lisiada! Yo sería el mayordomo que lleva y trae. Sí. Oh, ¿viste lo que dijo? Sí, no sabes lo que pasó. Ay, no, pero vos tenés razón, sí, es verdad. Yo creo que tengo dos facetas, porque esto me pasó mucho en rol escrito. Puedo ser tranquilamente el caballero que intenta enamorar a la protagonista o a la viciada, muy bien. O que es Fernandito. Claro, es Fernandito, tranquilamente. Podría ser la mejor amiga ahí que está tirando highs. Yo creo que podría ser cualquiera de las dos cosas. Ay, por favor. Eso. Buena pregunta, muy divertida pregunta. Esa fue muy divertida. Ay, por favor, qué gracioso. Acá dicen que sí, que te reverían como gemelo malvado y es como... Esa que aparece, me destruiste cuando dijiste el debe malvado es básicamente eso. Ay, qué bueno. Ay, no. Anya Taylor-Joy. Ay, qué linda. Jack Black, Henry Cavill, Tom Holland. Henry Cavill también, pero... Que se quede después de la partida. Henry Cavill me parece mucho, claro. Henry Cavill me parece eso. Jugar Warhammer, Warhammer. Que traiga la PC, hacemos unas lanzas. Sí, que traiga la PC. El otro día les miré que... Henry Cavill me hace pensar en Tildo. Como que, ahí vino el Tildo. Hola. El otro día vi un video que Henry Cavill, si le pintas los ojos de marrón, es Chayanne. Después te paso la idea, pero... O sea, sí. Pero son como dos Chayannes juntos, ¿no? Claro. Qué miedo. Rompí al Lordi. O sea, sí. Sí, está bueno porque era un video de... Son personas atractivas, simplemente tienen los ojos claros. Y claro, le pintaban los ojos y era Chayanne. No. Sí. Es muy bueno. Es que sí, Chayanne es nuestro Keanu Reeves, dice Alex una. También. Keanu Reeves. ¿Qué otro ser de luz? Sí, es otro que realmente no se le puede decir nada. Estoy tratando de acordarme el nombre del personaje de Brendan Fraser en La Momia. Pero... No me acuerdo el nombre. ¿Rick? No me voy a acordar y no me voy a acordar nunca. El nombre del personaje de Brendan Fraser en La Momia. No, olvídate. Brendan Fraser en La Momia se llama. No. ¿Hay algo más? Hay una pregunta que está buena, que es la de Adix. Pero cuando venga Lordi, así la leemos. De buena. Eso está buena. Mientras yo intentando hacer memoria a ver cómo se llamaba el personaje de Brendan Fraser. John O'Connell. Lo dijo Catulo. Rick O'Connell. Rick O'Connell o John O'Connell. ¿Cuál de los dos? Rick O'Connell. Rick o John. Rick. Pensé que era John. No es John, no, es Rick. O'Connell. Sí, sí. Rick. ¿Qué apellido? Recuerda que la Rick está en el suelo. Digo para no pisarla ahí. Ah, no, que vos tenés experiencia. Es más probable que sea comida por Tavi a que nosotros la pisemos. Ojalá, porque me ha pasado de pisar en patas una abeja y bueno. La peor. Claro. No te preocupes, no. Sí. No igual se le da medio. Y me ha pasado también de estar en el sillón de mi casa, perdón, con el ventanal abierto, así, primaveral, y. Oh, y acostarme sobre la abeja. No. Y ahí se abren los ojitos, tac. Cuando ya viste todo pasar delante de tus ojos. Sí. Denle amor a ese mismo. Dice Adix, supongo que es. Escenario para todos. Se meten al mundo de los cómics para dirigir una partida. ¿A qué cómics se meterían? ¿Y qué personaje dirigen la partida? Para todos. Bueno, yo ya lo elegí. Yo voy a Transmetropolitan a hablar con Spider Jerusalem de todos los problemas que hay en la ciudad. Ahí va. No. Y además porque lo estoy leyendo ahora. Yo no sé mucho de cómics. El que leí posta y veneré un montón de tiempo y me encanta es de Sandman, así que supongo que iría por ahí. Aparte tiene un montón de lore y cosas escondidas, así que iría yo por ese cómic, supongo. Mi alternativa, si no, es Legión de Salvador Sanz, que otra partida súper oscura, digamos, pero de otra gama de oscuridad. Ah, me hiciste acordar. Bueno, si no leyeron nada de Alcatena y Macitelli, que es de acá, de Argentina, lean, guiño guiño, codazo codazo, no voy a decir más nada. Están ahí los nombres y es lo único que voy a decir. Basta, hay un cómic de Alcatena. Basta. No tienen que leer, punto. Sí. Madre, ahora van a tener que googlear Alcatena. Busquen la lista. Si quieren saber cosas, búsquenlo. Es lo único que voy a decir. Está re bueno el cómic, eso sí. Yo no soy muy lectora de cómics. Yo redirigiría a Spider-Man, boludo. Sí, a mí me gusta la novela, me gusta el drama, soy latino y para mí Spider-Man es... Tiene la sangre caliente, está bien. Sí, el chabón tiene muchos problemas mundanos y me encanta. Me parece un personaje excelente. Así yo elegiría la... Igual no a él. Yo la dirigiría a Mary Jane. Ok. Ahí va. Es que... No esperaba ese development final. El último cómic que leí es Mouse y... No, nada que ver, no. No. Yo soy fanático de Batman. Debo decir que soy fanático de Batman. Bah, soy fanático, ni pedo. Soy de... Mi etapa cómic va muy de la mano de leer Batman y de comprar mucho Batman. Pero le dirigiría no a Batman. A Alfred. Claro, a la Bat Family, sí, pero no a él. No, es que con él me tomo un vino de última. Debe ser aburrido jugar con Batman. Es que Batman sería el DM en ese escenario. Claro, claro. Vos pensás que le estás dirigiendo, pero en realidad él te está dirigiendo a vos. Siempre le estoy dirigiendo a él. ¡Mal! A él le decía, re pesado. Batman. Alfred debe ser lo mejor. No lo invitamos. Al final del día lo invitamos, jugamos con Robin, jugamos con Alfred, jugamos con los pibes. No, porque sabe todas las reglas. Para mí Alfred debe ser el más copado. Alfred es el mejor de todos. Es el que te da los chistes y los puntos. Sí, definitivamente. No he leído suficiente cómics. Ay, no me acuerdo nunca. Brendan me sale. Brad. No, Brendan Fraser. El hijo. El último. Damian debe ser re divertido dirigir. Sí, posta. Después, bueno, los villanos de Batman son impresionantes. Sí. La imagen esa de la serie animada que están como jugando al póker. Que están todos. Está el Killer Croc, Poison Ivy, el pingüino y dos caras. Y después, bueno, llega el Joker. Ese capítulo es genial. No, para mí, hablando de la serie animada. Pero la escena. Hay una escena en la serie animada donde está cayendo un dirigible. Que está el espantapájaros y está Batman peleando. Nunca fue una ópera, pero para mí eso era una ópera. Es que sí. La narrativa, lo elevada que era la narrativa de la serie animada de Warner es una locura completa. Ya la intro sola. Sí, no, la intro que aparece lo de Warner, después se aparece y es tipo la luz, esa. Tremendo. A mí me ha hecho mucho, me ha dado mucho y reverla una y otra vez. Y hay un capítulo que siempre me marcó, que es Cuidado con el fantasma gris. Que cuenta la historia de un superhéroe de los radioteatros, como si fuera un superhéroe viejo, como era La Sombra, y eran estos viejos superhéroes de la época de Flash Gordon, de los aprevio a todo. Y es el superhéroe que el niño Bruce Wayne añoraba, digamos, y escuchaba, qué sé yo. Y hay todo un plot respecto a este viejo, que era el Fantasma Gris, que era este viejo superhéroe. Y tiene que hablar con el creador del superhéroe, tiene que hablar con el actor que lo representaba. Muy bueno. Una locura. O sea, resolviendo algo que tiene que ver con el que era el héroe de él, de su niñez. También. Sí, wow. Sí. Además, el Bruce Wayne de la serie animada era una masa. Es increíble. Sí, súper humano, súper... Sí. Ubicado. Sí, buenísimo. Estamos hablando de ese que siempre decís y venerás, que tiene el soundtrack de la concha de la lora, ¿no? Puede ser. No me acuerdo. La banda sonido es muy buena. No me acuerdo. Los dibujos medios cuadrados, los mentones cuadrados. Sí. Tenían como usaban los... tipo los trajes con hombrera, sí, o sea, esa estética media de los 40. Gigantes, rectangulares. Claro. Sí. Tiene como esa estética de los 40, 50, medio... que es bien de comic yankee. Si no me equivoco, la animación de esa la hacían en hojas negras. Mirá. No la hacían en hojas blancas, era todo al revés. Entonces siempre era súper oscuro el dibujo. Buenísimo. Porque lo podían hacer y querían hacer algo genial. Pero tenía las mejores voces. Sí, o sea, Mark Hamill, Kevin Conroy. O sea, de ahí salió Harley Quinn, aparece ahí también. Wow. Excelente. De hecho, Harley Quinn aparece para la serie animada y tiene tanto éxito que la meten en... de hecho, hay una... creo que es en... no sé si en Cataclismo, en alguna de las sagas de Batman que salían los que salían mensuales. La meten, la hacen canon, digamos, porque era buenísima la idea. Y la gente le encantó y empezó a hacer un personaje. Y yo te digo, tarde. ¡Qué bien! Sí. La serie animada fue súper recomendada. Antes y un después. Batman, la serie animada. Excelente. Y cómo tratan los personajes, las problemáticas. De los villanos, aparte. Sí. Me acuerdo del capítulo de Mr. Freeze. No, tú lo de Mr. Freeze. No, conociendo la tragedia del niño. Te querés matar. No. Qué maravilla. Qué genialidad. O sea, es muy bien trasladado la esencia de los cómics de Batman, que se ha perdido mucho y se ha deformado mucho después. Sí. Que es la idea de que el tipo es un detective y todo gira en torno a eso. Sí, ahora es tipo el omniscient Batman. Claro, viste. No. Tenemos tres preguntas que creo que están buenas. A ver, porque una de Alex dice: ahora otro escenario para todos. Dale. Están todos en una partida de D&D y deben elegir a un DM del mundo ficticio. Cada uno, ¿a qué personaje ficticio elige para que les dirija una partida? Ya sé quién. A ver. Saruman. Sí, con su orb. Bueno, lo tengo que decir. Están todos hablando del meme, del wizard, con la orbe. Es Saruman, muchachos. Es Saruman de Andrew McBride. Claramente está viendo un Palantir. Pero me pone nervioso, mira. Y todo el mundo diciendo, pero qué sé yo. ¿Pero loco, por qué no lo dice? Me pone mal. Twitter me está haciendo daño. Apareció porque capaz que es muy obvio también. Yo me cansé de decirlo. Pasa ahí, ¿está mal? ¿Sí? De hecho, era en las viejas cartitas de quiere ir más por la gente y poner, no sé, proyecto para vacaciones. Tengo cartas. Okay. Podemos jugarlo. En una época jugamos con Moncho. Ok, me gusta. Un saludo a Moncho. Bueno, entonces. Saruman. Misterio bueno también, ¿eh? No, el misterio de la peli encima te hace... Te ponen todos los puntos. Increíble. Bueno, si vamos por medio superhéroe, yo diría Spider-Man. Sería re divertido y haría un montón de chistes. Sí. Y no tendría miedo de morir de una manera terrible todo el tiempo como con Saruman, perdón, Lordi, pero sí. Saruman dirigiría Tulu. Sí. Dirigiría la llamada de Tulu. No, Aquelarre dirigiría. También, esa cosa más, es marrón. Todo el tiempo en la peor. Dice, hoy estarán en la peor total. Yo elegiría a Ozymandias. Porque te metería unos plot twists que no la ves venir. Es como, este chabón te da vuelta a la historia y como, no, la puta madre. Todo lo que creía que era, no era. ¡Claro! Me encanta cuando pasa eso, cuando me dan una cachetada así de... realidad. De lo que sea. Me gusta cuando alguien me puede sorprender con una historia. Y he leído tanto y visto tantas películas que es difícil. Cada vez más difícil se hace. Sí. ¿Y Bachi? Yo ya dije Spider-Man. Sería divertido con Spider-Man y los puns que tira. Tipo tirando puns. ¿Cuál de todos los de Spider-Man? El más divertido de todos. ¡Gracias! Ese. Mike Morales. Peter Parker, no da. Peter Parker. Es Peter Parker. Mike Morales no, porque... ¿Pero de qué universo? Te voy a caer más. ¿Cuál de los tres Peter Parker, por ejemplo, de las películas? El dinosaurio. El emo de Spider-Man 3. A ver, ¿qué? Es el mejor. Igual. Es Strong, sí, está por decir eso. Es Strong, sí, sí. El que baila. Camina re cancherito, mentira. Buenísimo, buenísimo. Lo mejor de la película. Esa encima es la película de Venom, Eric Forman. Exactamente. Qué peliculón, Batman de Spider-Man 3. Es ficticio. Aparece That 70 Show. Samuel Jack. ¿Qué pasó? Yo quiero hacer esa aventura de... Va a tener un montón de haikus y poemas. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. El personaje que te dirija... Ah, todavía... Ah, perdón. Yo no voy a dar... Samuel Jack es buen pique, eh. Yo quiero que me cuente la historia de Runnings. Que sea Aku. Sí, quiero pelear contra Aku. Y ganar. Después hay una de Buzarda que dice... Aprovechando que me está pegando el Ron... Bien ahí Buzarda, va, muy bien. Acompañando la cena. ¿Con qué personaje, real o ficticio, se irían a un bar? Está muy buena. ¿Real o ficticio? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que hacer el Roto Max? Esa la, o sea, fue top 3 de Pica Plank. Yo iría con el Witcher. El brujero, bueno. Sí, sí, sí. Intentaría que me cuente algo. Pero ¿no? Te va a llenar. Yo me iría con el bardo del Witcher entonces. Yo creo que claro. También. Claro. ¿Sabes qué? Se pone a cantar y me pongo a aplaudirlo yo ahí, no con el Witcher. Todo depende del plan. No una moneda. No. Y ya no puedo cantar la canción que me encanta. No, yo quiero escucharlo. Algo va a tener para hablar. Machi, vos tenés un montón de cosas a tu favor acá, pero Henry Cavill. Yo todo depende del plan. Claro, yo todo depende del plan. Es un muy buen punto. Justo leí un tweet donde la actriz que hace de Siri dice que el chabón se sabe los libros. Dice, en este momento estaría re bueno decir lo que pasa en la página tal, del libro tal. ¡El chabón! No, el director diciéndole, no. Sí. Hacen lo que yo te digo, si no te despido. Simpson, toma esto, nerd musculoso. Famoso nerd musculoso. Ay, no sé. Yo creo, para mí depende del contexto. Por ejemplo, si quiero ir a romperme la cabeza, podría elegir entre Tony Stark o Thor, por ejemplo. Creo que Thor, de hecho. Thor es más para romperme la cabeza. Thor para mí es romperme la cabeza. Tony Stark está muy limpio. Tony Stark. Igual se la pone. Tony Stark, se la chanta. Después una cita, por ejemplo. Claro, eso es lo de cambiar. ¿Con quién tendrías una cita? Con cita. Con Rachel Maddow sigue quedando bien en estas nuevas opciones, digamos. Henry Cavill lo vamos a tener que dejar de decir porque cansan todas siempre. Claro, es la respuesta fácil. Sí, claro. Sí, es muy fácil, ya está. Vamos a empezar, vamos a dejarlo descansar. Pobre. Paul Rudd. Paul Rudd está bien. ¿Paul Rudd en qué? ¿En cita vos decís? En cita, sí. Lamento informarte que Paul Rudd no es un personaje ficticio. No, pero era real o ficticio. ¿Real o ficticio decía? Sí, por eso dije Max. Ah, claro. Ah, lol. Real o ficticio. Y bueno, si es ficticio, Batman, no importa nada. Estuviste bien. Con la cara de Porror, sí, claramente. Está muy bien. Oh, está re difícil. Tipo, irse a las piñas, ¿con quién te iría a las piñas? ¿No? ¿Qué es eso en un bar, Max? El chiste dice un montón de contexto. ¿No? Claro. Igual sería Thor una de las mejores. Sí, una buena opción. Si vas, claro. Y a una cita también. Ajá, está bien, Thor. Sí. Además divertido. Yo me iría con... nunca me acuerdo de Ragnarok en adelante, sí. ¿Cómo mira se pronuncia? Pero me iría con el bote o cote de el nombre del viento para ver qué hace y aplaudirlo mientras él gana plata y lo que sea. Eso estaría re entretenido. Si fuera para ir a ver qué onda y divertirse, creo que estaría bueno. Porque sería el foco de atención y... Yo me tomaría mi traguito tranquila y él está haciendo lo suyo. Ahora en una cita si o para agarrar una piña. Si es para ir a agarrar unas piñas, yo quiero que sea Airo, porque yo sé que nadie se va a agarrar las piñas. Y vos no querés agarrarte las piñas. No, yo quiero ver que Airo hable, nada más. Yo quiero estar ahí con él mirando. Tomando un tecito. Yo me iría a una cita con Azúcar, por ejemplo. Yo creo que me quedaría piña, lo cual me encanta. Pero un jueves. Sería posible un jueves. Sería la de Eva ahí en el medio de barro. Claro, ahí no salen. Con la lanza. Claro, debo decir. Aguantaba su consumo. La imagen de Eva 02 arriba del barco. Arriba del portaaviones con la capa. Claro, con la vela esa. Impresionante. La bandera de Argentina. ¡Qué bueno! Sí, increíble ese edit, por favor. Ay, como la chilena esta que que se casó con Coso. Qué bueno que la encontraron, por eso, sí, no, esas cosas me hacen muy bien. Ah, bueno, me iría a comer una hamburguesa de queso con Dean Winchester porque ama las hamburguesas de queso y aguanta Dean Winchester. Debe tener mil historias además ese chaval. Pero obvio, historias de lo que quiera, violencia, sangre o amor o misterio, dale, listo, ya está. Sí, de una. Vamos a comer una hamburguesa con Dean Winchester, ¿por qué no? Sí. Lu, no dijiste nada. Es que estuve pensando mucho, es complicado. Elegiría Nightcrawler de X-Men. No de las pelis, es rechoto, es muy aburrido. Porque no te gusta el lugar, te vas a otro lado, ahí tac. Está muy bien. Está te quedás en el happy hour, viste, te vas moviendo de zona horaria nomás. Nunca, claro. Siempre pagamos hablando la pinta. Poder no pagar si te directamente. También es una muy buena opción. Es el paga Dios más inchequeable del mundo. Desapareció el tipo. Claro. Literal. No, vamos, ese era. Igual tenés para tirar para arriba ahora porque... ¿Cuál era la onomatopeya correcta? Era muy difícil. Sí, sí, yo estoy medio limitado por las películas de Marvel, porque está muy presente. Que aparte está medio apresurado, porque si lo ponés pensá un poquito más y ya tenés un montón de cosas. Acá algunos dicen que se irían con Deadpool. Está bien, Deadpool es sólido pick. Sí, sí, sí. Es que es difícil saber si vas a sobrevivir esta noche. Sí, mal. Preguntan si el cuál Nightcrawler, si el de la segunda o el de la otra saga. El de X-Men Evolución. Ahí va. No esperaban esa respuesta. Yo solo me acuerdo de las viejas. Acá dice, hay otro Nightcrawler después. Azúcar llegando al restaurante. Feliz jueves. Claro, está en X-Men. Así corriendo. Salió de Wolverine y los X-Men. También otra serie animada. Ah, pero esos son series animadas. Sí, sí. Ah, y va. Pensé que había más versiones en peli, no. No, en peli. Solo en peli, sí, esas dos. Que no son muy buenas, ninguna de las dos. O sea, las viejas. Nadie te dice que Cthulhu. No me gustaba el rey de los nerds. Fue una mala adaptación. Arruinaron muchos personajes. Sí. Y dice acá Adix, esta es otra pregunta. Ahora ustedes eligen su rol en una party de DM. Y para completar la party deben elegir un personaje de cómic. De pelis, de libros, de caricaturas o de libros. Ah, nosotros interpretaríamos tipo al tanque, el curandero, algo así sería, ¿no? Fuck, sí. Yo creo que voy a tanquear. Bueno. ¿Y pero cuál personaje? No tengo ni idea. Pero, o sea, ya elegí la mitad. Sí. A ver. Yo soporteo, canté PRI. Y a mí me gusta mucho Rogue, así que probablemente Hawkeye o algo por el estilo. Así, tipo... ¿Qué personaje sería? Ranger me gusta. ¿Qué cosa? De support. Hawkeye Ranger, y vos dijiste tanque. Yo todavía no llegué tan lejos, digamos. Voy a tanquear. Tanque, support. Nos faltan DPS en mí. Sí, nos quedan DPS, controller, ponele. Claro. A ver, ¿qué es support? Minato de Naruto es repoderoso y es como medio de eso. Claro, porque si vamos fuerte, fuerte y vamos a DPS. Te elijo el A01, ponele. No, o sea, si vamos a hablar. O sea, sí. Si vamos por ese lado. Sí, encima tampoco que le puede decir, no, bueno, pero ese es un mecha. No lo es tanto. Se es el mejor soporte. Claro, o sea, ¿hasta dónde es un mecha, digamos? Más o menos. Dios. Morgan Freeman en Bruce Almighty. Listo, ese es nuestro soporte. O Alanis Morissette en Dogma. Pero capaz algo más divertido. Me gusta mucho más. Tipo, me gusta mucho más. DPS Gohan level 2, viste que recién cuando se estaba cagando a piña con Cell. Ese es el mejor. Está con el bracito. Sí, con el bracito y le tiene que manejar con un solo brazo. Sí. Y hace... A mí hay una escena. Hay una escena de las películas de Hulk que no me acuerdo cómo sucede, pero tiene dos pedazos de metal que los está usando de escudo. Sí. Ese tanque. Sí. Ah, creo que entendimos mal la pregunta de Dex. Pues sí, hay que elegir un personaje de un cómic, de una peli, del libro, una de caricatura. Hay que armar una party. Claro. Piqueamos cada uno para armar la party, ¿no? No entiendo. No. Claro, o sea, tiene que ser uno de cómics, uno de películas, uno de libro, uno de caricatura y otro de libros. El libro está dos veces. Yo creo que elegimos bien entonces. Yo voy a cumplir la función del wizard. A ver. Y voy a hacer... qué difícil eso. Voy a piquear a... Hay buenos Wizards. Sí, hay muy buenos Wizards. Pará. Iba a decir uno, pero no voy a decir Mago Mandrake. Mago Mandrake. Está bien. Está. El mago más poderoso de todo. El Mandrake. Sí, está. Ya está. ¿Tenemos más? Sí. ¿Preguntas decís? Hay una que... No, te toca, creo que te toca a vos. Ahora creo que lo que falta... ¿Cómo quedó la parte? Entonces, Hulk con los escudos. Hawkeye. Con la flechita. Pero si querés voy para otro lado porque vos ya recurriste a Marvel y esas cosas. Puedo elegir a Legolas, tranquilo. Está bien. Funciona buena. El Mago Mandrake. El Mago Mandrake impresionante. El support. El bigotín. La galera. La varita. Yo dije Morgan Freeman. Impresionante. Encima se juntaba con fantasma de camina. Se juntaba con el Flash Gordo, con esa gente. Ni nada, pero yo puedo decir. El rayo amarillo de económico. Hay otra pregunta por los efectos del alcohol. Sí, está divertida. Sí. ¿Qué personaje los seduce sin importar su sexualidad? Ant-Man. Me voy a hacer un café, dijo Usarda. Muy bien, Usarda. Hágase. ¿Qué personaje los seduce? Los seduce sin importar su sexualidad, supongo que la pero me tengo que dar una cuenta corriente y empezar a tirar. Ya dijimos que Henry Cavill quedó afuera. Pero pará, ¿estamos hablando de personajes o estamos hablando de...? Dijo personajes, lo cual está bueno porque conoces la personalidad y entonces ya la personalidad pega más. Hay chabones que hay personajes que te copan más por la personalidad que por la cara. Claro, como Meryl, todo lo que hace. Meryl Streep en The Devil Wears Prada. El diablo viste la moda, sí. Le voy a cumplir todas las órdenes que me esa persona. Mal hecho, claro. ¿Y hombre? Arma. Hay que elegir uno, ¿no? Debe haber un montón de órdenes. Sin importar, vayamos por lo complicado. Yo voy a elegir Thor porque gracias a Drax cuando dice que es como si hubiese un pirata y un ángel tenía un hijo, voy a elegir a Thor. Hombre. Qué gran descripción. La cantidad de postas que tira Drax durante las dos películas y después todas las veces que aparece tira alguna posta. El de ¿cómo era? Guay y Gomorra. Eso, impresionante. El tipo lo improvisó encima, ¿entendés? Mucho. No sabía eso. Era Guay y Gomorra, Juy Gomorra, Guay y Gomorra. Es el chaval maestro, total. Y quedó en la película, obvio. Qué tipo genio. No bueno, ese tipo me encanta. Sí, me destruye. No Drax, pero Dave Batista. Dave Batista. Sí. Me encantan todo lo que hace, me parece buenísimo siempre. Y... y en cuanto a si me seduces, soy re fácil, qué sé yo. Claro, ya está. Estoy ahí, digamos, no sé. No, me voy a ver. Misato me la rehace. Todo personaje femenino que sea Girl Boss me la va a hacer. ¿Qué crees que te diga? Que tengas actitud. Yo noté, estaba leyendo justo Naruto, estaba leyendo Bleach en su época y noté justo que ¿qué onda los personajes de anime albinos, loco? Por favor. Habían dos en Bleach y dije, wow, qué copado este chabón. Y después, oh, wow, este también, pero ¿qué onda? Y pará, Kakashi también. Oh, no, bueno. Hay un patrón allá. Yo voy a elegir a Seyomaru. Decime lo que quieras, Seyomaru. O Yoko Kurama de Yu Yu Hakusho. Me transportaste a... que está Yoko Kurama. Kurama no tanto, pero la versión zorro. Bueno, tenemos a Ranma como para cumplir todo. Ranma es la mejor serie animada. Me acuerdo de la canción. La época de Ranma me agarró sin cable, así que me la perdí. Yo fui, no sé, fui arrastrado por las aguas del turbulento mar de Ranma y medio. Siempre se puede volver. Parte de lo que soy hoy. Es así. Siempre se puede volver. ¿Y mujer, Bachi? Sí, es. Y mujer... Hay un montón, pero justo ahora me acuerdo de la última de la que estuvimos hablando, que fue Gal Gadot en Mujer Maravilla. Sí. La verdad que esa mina me sonríe, es como tremendo. Sí, dale, yo te acompaño donde quiero. Sí. Yo la voy a elegir a Darcy, de la saga. A Darkseid. Darcy. Ah, ¿viste a Darcy? No, la chica. ¡No! La chica, no. No. La politóloga. La politóloga que después se transformó en científica cuántica de la Sarlacc en WandaVision. Que nunca lo voy a olvidar eso, eso fue dolor totalmente. Claro, porque en Thor ella era... Sí, ella no era científica. No, estaba estudiando ciencias políticas. Ella era como nada que ver. Sí, y de repente era la experta máxima total. Era de humanidades. Me molestó, no sabía bien por qué. Era por eso. Porque esa actriz me encanta encima. Me encanta, sí, es súper simpática. Qué cagada. Sí, súper simpática. Tan popular opinión. WandaVision, la velocidad de León para decir Ant-Man. Todas las series de Marvel, la mejor fue Falcon y Winter Soldier. Chau, sí. Increíble. No daba dos mangos. ¿Viste? Hawkeye, la representación que hay en Hawkeye me encantó. Sí. Es no la vi todavía. Lo único que quiero destacar de Hawkeye, más allá de toda la trama, porque ya no la terminé de ver, la representación. Nos dijeron que armamos una mesa con villanos. No, mesa con villanos. El Lucifer de Supernatural, perdón, pero tengo que volver a Supernatural de acá, me encanta. El Lucifer, perdón, tengo algo con Lucifer. El Lucifer de Constantine. El Lucifer de Constantine. Buenísimo, ese actor me encanta. Sí. Me encanta ese actor, me rompe. Los metería los dos juntos y diría, bueno, chicos, hagan lo que ustedes quieran. Deciden. Lex Luthor. Lex Luthor, pero ¿cuál Lex Luthor? No, el de verdad. El original. Yo quiero, definitivamente a Sauron lo quiero porque el chabón. Para, el de las películas viejas, porque estoy asumiendo que no es el chabón de Social Network ni. O sea, salió de series. Bien. Hizo lo que pudo. Y le salió bastante. Está bien, porque todas las versiones de películas de Lex Luthor son todos una verga. No, Lex Luthor gritando: la mejor venganza es el éxito absoluto. Es el Lex Luthor. Ok. La mejor venganza, tremendo. Sí, tiene razón. Sí, lo tiene. Después, a ver, Drácula de Gary Oldman. Drácula de Gary Oldman tiene que ser. Una mesa con villano, ok. Sí, está muy bien. Bueno, me preguntaron villanos de cómics, Marvel o DC. Ah, ok, ok. Sí, estaba limitado a eso. Ampliémoslo un poco, ya fue. Sí, ampliémoslo. Si es de Marvel o DC. Porque yo quiero Alien. Bueno, pero. Claro, no sé la reina Alien. Pero Alien está. Alien no es malo. Alien no está en la familia de Marvel. Creo que está en DC. Creo que era de Dark Horse. Pero no es malo, es un bichardo, digamos. Es la criatura. Está en una. Técnicamente es primo de Marvel porque es de la Fox y la Fox la compró Disney, que también es dueña de Marvel. Tenemos que ver, ¿viste la página que te dice todos los conglomerados, las corporaciones, cómo están formadas, los CEOs y todo? Aliens es ahora de Disney. Mirá vos. Lex Luthor. Entonces, pero para no es una princesa de Disney. ¿Por qué no? Si es hijo de la reina de... ¡Porque no es humana! Depende, porque en la 4 aparece como... No funciona así. Nala no es una princesa de Disney. Nala es una leona, no es una princesa de Disney. Pero Nala no. Nala no puede ser una princesa. Pero Nala no es hija de la reina. ¿Cómo que no? No, Nala no. Valentine. No. Es mío, ya lo gané yo. Simba es el hermano. Nala es la hermana, casi funcionan los leones. Pero todos los leones son hijos del mismo macho. Si el macho cuando asume el coso mata a todos los otros cachorros, está vivo porque es hijo de... Bueno, pero eso el Rey León no plantea eso. Ah, no, la estás el Rey León. No, vos estás haciendo conjeturas suyas. De nuevo. No, estás haciendo tus conjeturas. Se queda con el hijo del Rey León, pasa a ser la reina, ergo puede haber sido... No estoy de acuerdo, pero no es el ejemplo que yo estoy planteando. Mira, la princesa del Disney. Hay reglas, ser humana es... Bueno, pero pará, Alien 4, ¿oíste Alien 4 de Resurrección? No. Bueno, en un momento la clonan a Ripley, porque Ripley tenía dentro el bicho cuando muere, en la 3. Entonces la clonan a partir de un pelo, y la hacen varios intentos, y sale con el bicho, que era una reina. Entonces, después... una de las versiones que tiene como ADN de humano y sale como el bicho ese medio tildado, que es medio alien, medio humano. Princesa Disney, porque hijo de la reina, alien, humano, tiene ADN humano, 50%. No funciona. ¿Por qué no? No funciona así. Yo no sé, yo estaba yendo por otro mundo. Por como sé, la madera en la que... Hay otra regla oficial, no puede haber salido en una secuela. Tiene que haber sido el original. Es por eso que la hija de Ariel no es una princesa de Disney, porque salió en La Sirenita 2. Oh, Melody. Oh, qué choto. Bueno. Gracias a Dios no vi La Sirenita 2. Yo tampoco. No te pero nada. Esa es una de las reglas. Tiene que ser... tiene que ser humana. Pero pará. Entonces, tiene que ser humana. La Sirenita. ¿Qué está pasando ahí? Escúchame. Tiene el mismo porcentaje que el alien que estoy citando. Termina como persona. Después. Termina como persona hasta ahí. Tiene que haberse casado con realeza, haber nacido en realeza o haber cometido... hijo de la reina alien. O haber cometido un acto de heroísmo, por eso Mulan es una princesa. No, bueno, el bicho se sacrifica en la película. No puede haber surgido en una secuela. Solamente la reina de Alien 1 puede cuenta. Ninguna después, de las cosas de la secuela. Después vamos a abrir un debate para que toda la gente opine sobre esto. Porque es muy importante. Sobre princesas de Disney, Lordi. Es muy importante. Una de las cosas que hay que debatir es si la cuarta película es una secuela. La secuela es la segunda película. No importa, tiene que ser la primera. Tiene que ser la primera. Pero de hecho, la cuarta de Alien sale después de mucho tiempo, como un reboot completamente. Ah. Es casi una primera película, digamos. Bueno, volviendo a la pregunta. ¡Pero es la cuarta! No, bueno, yo le digo Alien 4, pero se llama Alien Resurrección. Alien Resurrección. Mirá la diferencia, Lord, no es una princesa. No, bueno, pero no, pará. Al momento que estamos hablando de princesa de Disney, estamos hablando de tecnicismo. Anastasia tampoco es una princesa de Disney. Palpatine. Y entonces pero se lo merece. Yo tengo Lex Luthor, Palpatine. Palpatine es mío. Lo podemos compartir. No teniste nada de Palpatine si querés compartir. Eso, y nada de Lex Luthor tampoco. No. Gracias. Porque ahora estaba por tirar. Esa es la gente que se la quiere tomar toda. Claro, que no va a compartir nada. Yo tengo a Gendo acá, tal vez está mal Gendo. Ahí. Pero bueno. That's your problem. Creo que comparte la actitud de esta gente. Sí. También se la quiere tomar toda ella. Yo necesito 3, esos 3 ya están. Yo tengo 4. A ver. Yo tengo a Lex Luthor, a Darmahul está bien. A The Blob como tanque y a Depredador. Muy bien. Me gusta Depredador. Depredador es como... Es un poco más villano que Alien. Sí. O sea, es más catalogable como villano, porque el tipo que viene a cazar a humano es un... El blog te tanquea, Darmahul va, se caga a piña y Lex Luthor me como que ahí con la computadora, chequeando Twitter. Chequea el Facebook. Sí, anda para allá, no se pasa eso. Ay, por favor. No robé al Palpatine. Qué bien. No robé al Palpatine. Está bien, quédate con Palpatine. Es mío. Lex Luthor. Eso es lo que yo llamo un acto de amor, ¿ves? Vos, chico. Toma, quédate con Palpatine. Es un montón. Bueno, Darth Vader. Está bien. Está bien porque necesita a alguien que lo dirija. Ahí está. Quédatelo si querés. Está bien. Alto asset, igual. Sí. Pará, ¿y qué más? Faltan dos. Preguntan si tú eres una princesa de Disney. No lo digas. ¿Quién? Si Thor es una princesa de Disney. Nació en la realeza. ¡Ah, no somos! ¡Sería un príncipe! Debería ser uno de los príncipes. ¿Tiene su película original? Puede ser. Y por ende, Loki también. Loki tiene 2 realezas. Tiene por partida dual. Double princess. No lo son. La lista de princesas. Es así, chicos. Les explico la realidad de las princesas. Esto es en serio, si Esmeralda es una princesa de Disney. No lo es. Entonces, Esmeralda no es princesa. Es así. La verdad sobre las princesas de Disney... Hablemos con seriedad. La verdad sobre la princesa de Disney es que es una franquicia para poder vender mochila y juego de sábanas con las estampas de las princesas. Sí, tengo merchandising. Elsa y Anna no son princesas de Disney porque Frozen es una franquicia aparte. No puedes poner a la reina Alien al lado de... No, pero no es la reina Alien. No, me importa. La reina Alien no, la reina Alien tenía el lugar de... Después, ¿qué pasa? De la reina, digamos. Necesitan vender cosas. Esto es para vender mochilas. Alien no le da para vender. Pero se lo estaba vendiendo a nena de 5 años, man. Pero yo tengo barbijo de Alien. No, pero le vendé a niños. Y yo consumo casi lo mismo que la niña de 5 años. Estoy hablando de la línea de princesas de Disney. Para poder ser una princesa de Disney, tu película tiene que haber hecho guita. Es por eso que Esmeralda no es una princesa de Disney porque el jorobado de Notre Dame no hizo suficiente guita. Igual tampoco es una princesa. Megara, pero se podría haber metido. Y Megara tampoco es una princesa. Se podrían haber metido con acto de heroísmo igual que Mulan, pero ninguna de las dos hizo suficiente guita. ¿Mulan es una princesa de Disney? Sí. Kira de Atlantis no es una princesa de Disney porque no hizo suficiente guita. Hay muchísimas princesas. Pero alguien sí hizo mucha guita. ¡Que no! ¡No es una princesa de Disney! Yo dice que Frozen tenía muchas mochilas. Para vos. That's your opinion. That's like your opinion. A ver, Disney también compró ESPN. Eso no hace que la NFL sea una ficción, de Disney. Es una ficción. Nota dice... Claro. Nota pero la lucha libre, por otro lado. Hubo casamientos de la lucha libre. Nota te voy a tirar con algo. Ey, no tiene una teoría, Thor tiene capa, pero largo es de la realeza, ergo es una princesa. Eso es lo que se está manejando y estoy de acuerdo, y Loki también. No, porque no tiene un compañero animal y no canta. Bueno, pero Loki sí. ¿Y Rocket? ¿Le estás diciendo compañero animal a Rocket? Es un mapache. Es una persona. No, bueno, es un mapache. Claro, que literalmente lo acompaña en sus aventuras. Y canta. Ya está. Rocket canta. No, no tiene, estamos hablando de todo. No, después viste que pega a los amigos y que son el hombre medio de piedra y el bichillo, el insectoide ese. Ya está. Increíble. No estoy seguro. Que lo hace Taika Waititi de la voz, buenísimo. La hablan en un inglés medio africano. Que juega el Fortnite. Pero no canta. Ay, no. Lo lamento. Casi. Bueno, no, Loki sí canta. Bueno, pero su acto de heroísmo. Pero no tiene una compañera animal. Sí, la serpiente de Schumann. No la vi. En la mitología. Igual en los cómics aparecen en algún momento. Está el cocodrilo Loki. El cocoloki. No es un compañero animal de Loki, simplemente está ahí. Al momento que aparece acompaña con Loki. Un montón de Loki. Sí. ¿Sabes qué? Dice que Loki tiene un cocodrilo. ¿Ya está? ¡Que no! ¿Tenemos alguna otra pregunta? Creo que no, porque se pusieron mucho. Que no sea sobre las princesas de Disney, porque lo voy a... Es la colina más baja de la que voy a morir. A ver. Otra Adix de este estilo para pensar. Ahora, a ver, entran en consenso y a qué villano elegirían para que les dirija. Una partida de D&D y vampiro, hombre lobo, Tulu o Botfinder. Yo creo que Drácula me dirija vampiro, yo quiero conocer más de ese mundo. Sí, no sé, yo si quiero que Saruman me dirija Tulu. Sí, se lo había dicho antes, quiero que Saruman me dirija Tulu. En vez de tener la pantalla, tiene la Palantir. Y hace así, con la uña larguísima, ¿viste? Yo quiero que Dormammu me dirija la vida. Sí. Dormammu es el mejor villano. Voy a sufrir mal, pero bueno, ya que estamos. Dijimos villano, así que... Sí, Dormammu es el mejor villano de Marvel y no, o sea... No, el Joker de Joaquín Phoenix dirigiendo Tulu sería terrible. La cordura la perdés al toque. Pero vos decís que podés llevar un hilo conductor a esa persona. Y no sé, pero me encantaría que me dirijan. Sería genial, porque no sabrías si lo que está pasando posta. Sí. Sí. Sí, o sea, como que abrir la puerta e irse. O que te disparen la cara. O que te pelean. Quería jugar. Tirá el dado ahora a ver si salís bien. Y se pega un tiro. Se pone a bailar en la escalera. ¡Ey! ¡Otra vez! Quería usar el baño y está el chabón ahí. Ay, qué bueno. Hay una pregunta de Lex Luthor. ¿Las películas de Barbie son un mismo universo o es un multiverso? De Barbie. Tengo entendido que es un multiverso. ¿Cómo sabes? Sí, porque son como... No hay como un canon de Barbie. Ok. Claro. Yo no tengo idea. O sea, son como cosas autoconclusivas que tienen que ver con las diferentes épocas de Barbie, con los diferentes conceptos que van laburando, digamos. Yo no tengo idea, chicos. ¿Por qué sabíamos tanto de Barbie, Max? Sí, porque de repente me encontré hablando de eso con un montón de personas. Yo ojalá tuviera que me gusta Barbie. Claro, pero... no son de mi generación las películas de Barbie. Pero las Barbie no son de tipo... Las películas de Barbie no son de mi generación. Ustedes tres son un vampiro, chicos, por favor. No había película de Barbie. Ustedes tres son un vampiro. Sí. Mirá vos, un vampiro. Esa fue la pregunta. No dijeron que no. Lurdi. No. Lurdix. Lurdix. Creo que ya estamos llegando al final de esto, chicos. Sí. Bueno, creo que es un buen momento para ir cerrando, ¿no? Sí, así te dejan de torturar con las princesas de Disney. Todas son princesas. ¡No! ¡Hay reglas! Si Megara no es princesa, nadie más es princesa. La ortodoxia de las princesas de Disney. Hay una coronación, hay toda una ceremonia. Antes de avanzar, de cerrar el programa de hoy. Recuerden que mañana tenemos la última sesión de Anurion del año y el viernes la última sesión de Vampiro. Mañana es jueves. Mañana es miércoles. Mañana es miércoles, León. Mañana no hay nada. Mañana estás diferido de lunes, Leo. Mañana estás diferido de lunes. Yo ya había hecho planes para mañana. El jueves tenemos la última sesión de lunes del año. El viernes está la última sesión de lunes del año. Ay, se viene todo terrible. Y después nos quedan un par de streams más relajados. Y se cerramos. Los videos también que vienen. Los videos de D&D. Y recuerden que estos son los últimos días de Max en la taberna también. Así que si quieren aprovechar, saludarlo ahora o durante los streams que quedan. Denle amor, les paso el CBU. Inspiración, inspiración. Y creo que podemos cerrar acá. ¿Ustedes tienen algo más para cerrar? No, se vienen cositas lindas y estamos esperando también un montón de participación de los demás. Y ojalá el año que viene. Bueno, las piedras en el camino siempre van a estar, pero ojalá no sean tantas como las de este año. Y la idea es arrancar con toda y tenemos cosas lindas pensadas. De mi parte, mandarles muchos saludos, muchas gracias por los cariños y aceptarme así como soy. Y ahora con bigote. Y espero que esto sea un hasta luego y no un hasta siempre. Joshi. Por mi parte es agradecerles a ustedes, sobre todo, bueno, a todos en realidad, también tenerme y por en este primer año, en esta primera participación, la verdad que súper agradecido, súper contento. Eso. Gracias. Lordi, la taberna es tuya también. Sí, sí, sos parte de la taberna. Lordi siempre nos agradeció. Gracias, taberna, y es como, vos sos la taberna, Lordi. Todavía bueno, pero asumirlo. He pasado por abajo, ¿viste? La factura de la EP. Sí. ¿Lu? Y yo quiero agradecer a la comunidad, porque sin todos ustedes nosotros no estaríamos acá. Y así es sencillo, si somos algo es porque ustedes nos apoyaron y nos ayudaron a llegar acá. Sí, gracias por aceptarme para ustedes, no para ellos. Que se jodan. Tiene razón encima, sí, tiene razón. Y quiero extender también, digamos, al equipo de la taberna entero, que son todos los moderadores de Discord que estuvieron ahí manteniendo todo. Adri ahora está de vacaciones, de hecho, no creo que esté acá. Disfrutá, Adri. Pero unos grandes todos. Así que bueno, sin más, vamos a cerrar el outro. No creo que haya nadie para hacerle rey. Y no pero a la cama hay que hacerle rey. Vamos a pasar el outro y después vemos si le hacemos rey. Hashtag. Dale. Así que chao. Chao, gente. Gracias. Nos vemos mañana.